amigos de Morazán. Ya. Solo eran esas veces. Es que me dejé llevar, loco. Perdón. Arrancamos. Nos vamos. Good evening, everybody. Sora. San Pedro Solas, Honduras y el mundo. Prepárense porque comenzó el show más bonito, el más alegre de todo el mundo, al menos para usted y para mí y para nosotros que estamos acá. Nosotros somos los hijos de Morazán, papá. Y empezamos con algo que dice: no lo trates, no, no me trates de engañar. ¿Cómo? Ey, sé que tú tienes a otra. Te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido. Yo te voy a enamorar y conmigo tú vas a estar. No quieras disimularlo, si en mí también has pensado. Me digo que yo quiero estar contigo. Dice, dice, dice: mi dulce niña. No, no, no. Dale, Bobby, con todo. Bonita qué melodía. Qué lo bello, qué lo espérate, espérate. Bello. Quiero escuchar esa nota alta. Otra vez, otra vez. O sea, vos solito, vos solito. Antes de la otra rola. ¿Están listos? Tres. Sí, capitán, dos, estamos listos. Uno. Mi dulce niña. No, 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 no. Eres mi vida. No, 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 no. Con tu sonrisa, con tu mirada linda. Qué locura. Y otra que dice. Una tipa dura. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cada vez. ¡Oh! Cada vez que lo veo pasar. ¡Oh! No. ¡Ey! ¿Cómo? Mi corazón se enloquece. Oh, dígalo, dígalo, dígalo. Y se empieza a palpitar. Biri biri bam bam. Biri biri bam bam. Biri biri bam bam. Biri biri bam bam. Biri biri biri. Bam bam. Biri 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 biri. Bam bam. Y se emociona. Se emociona. Ya no razona. Ya no razona. Y no puedo controlar. Biri biri bam bam. Okay, dice una dulce melodía. Bajito, bajito, bajito. Bajito. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice así? Escuche, escuche usted. Está pasando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice así? Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¡ey! ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Qué dice? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Bandida! Con la rosa estás tú, si en cada respirar estás tú. Hiciste pi. Bueno, es que ya estuvo, Colocho. Ya estuvo. Ya estuvo, solo eran esas veces. Ey, pero qué bonito velas, Colocho. Te felicito, te felicito. Dos patas hoy, izquierdas. Hoy, lunes 13 de marzo. Hoy, hoy, para acá. 7:16 de la noche, los hijos de Morazán llegan nuevamente a sus pantallas y dispositivos móviles. Buenas noches. Y si está con su pareja, déjele ahí. Déjele ahí. Después, ahorita estamos en el bonito show. Mi nombre es Celta Mirano. Y saludo a mi lado derecho a Carlitos, el siempre contento y frenillos limpios. Welcome, everybody. This is Monday. Today is 30 of March. 2023. Welcome. Merch o March? March. Okay. Porque Merch es la If you is Colombia, welcome.
Ajá. If you be Argentina, welcome. Ajá. If you be México, welcome. And wherever, wherever part of the world, ajá, welcome to. Ajá. Welcome to. Entonces, ahí está. Bienvenido. Esto es. Lo siento, Morazán. The Cute Show. Ahorita que Zúñiga se presentó, yo necesito hacer la pregunta abierta a todo mundo. Como aquella. Como aquella. A everybody. Ah. Como la que dejaste ahorita. Bueno. ¿Qué tiene de raro Zúñiga hoy? Vamos a ver si la gente lo detecta. Tres leches, ¿qué hace? Yo relajado con tres leches. Oíme vos, ¿me dejas pastel? Por favor. ¿Qué tiene de raro Zúñiga hoy? Decís vos. ¿Qué tiene de diferente hoy Zúñiga? Mira, hoy podría ser yo como una dama, ¿verdad? Que llegaría a la casa y le haría vaya. Así. Ah, ok. Ah, okay. Vaya, ajá. A ver qué te veo raro. Ajá, sí, le haría así. Ajá. Me agarraría mis aretes, me agarraría mi lipstick. Entonces, yo ahí te tendría que decir, te peinaste, pero es difícil porque ¿cómo no es? No es, ¿cómo no es? Va a caer, pues, vaya, ¿qué número de rapadora me puse? Es la 1, homie. No, no es la 1. Camisa es la 1 y medio. ¿Dejó el tinte en algún salón? ¡Barba pintada! ¡La barba! Ah, barba, téngame la cámara de Zúñiga ahí. Poneme ahí. ¡Damn! Se pasó el Charpy. ¡Oh! ¡Damn! Pero ¿verdad que no me mira tan falsa o sí? ¡Ay, es que bueno! No. Pero que ellas con filtros se miran igual y nadie les dice nada. ¿Es verdad? Pues sí. Porque dicen que la barba es el maquillaje del caballero. Yo no uso. Usted no usa. ¿Usted sí filtro? No ocupo a mí. No, not filter ni. Al lado, la chamis es nueva. También la chamis es nueva. No, fíjate que esta camisa es viejita. Lo que pasa, y hoy quiso un gran calor de ponérmela. Yo también como soquete, con suéter ando hoy. Y hoy está 40 grados. ¿Y es gruesa la camisa? No, usted diga que lo puso para el bonito show. Es que claro, es que lo que pasa es que como yo no me bajo ahí en lugares que no tienen aire. No, es que hoy teníamos una reunión importante en la mañana. Porque la gente cree que hoy lo venimos aquí al show, no. Anda desafinada, Ceci, hoy. ¿Y cuándo ha estado afinado? ¡Ve! ¡Sombra! ¡Es una bromis! ¡Es un chiste! Bueno, el caso es que teníamos una reú hoy y por eso nos pusimos ahí como de manteles largos. O sea, aprovechando las visitas para sacar de repente los trapitos que uno regularmente no se pone. ¡A la jaza es! ¡Aquel merenguero que vi! ¡Chaval! ¿Puedo mover un poco aquí el flow para que vea la gente el macaneo que tiene ahí de aquí? Me botó el fresco. Mire. Y después dice que es uno. El desastroso. No, pero es que él lo botó, pues. No. Yo fui. Después se va. Nos vamos de acá y qué relajo dejaron allá. Mira. Pura mierda de gato. Ese es el trapeador maligno que. Sí, pura mierda de gato. Que no se pone así, se pone. Ajá, y se absorbe. Ahí está, ¿eh? Bueno. Bonito show. Bueno, para que vea usted que todo es completamente en vivo. Le paso las pelotas al señor. Uy. Oh, damn. Raca, raca, taca, 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 terremoto, trono. Raca. Ok, luce cámara hasta abajo. Le toma. Acción, baja. Presión, baja. Superpoderes que uno tiene, sí, normal. Sí. ¿Dónde aprendió a mover las chiches? Ay, homie, una vez yo estaba en mi casa. Ajá. ¿Te acuerdas que trabajó animando en aquel lugar? Es que entonces una vez me puse el control acá. Y yo dije, uy, qué buena pasada sería. Y le hice. Y le hizo, quedó bien. Bueno, saludamos a José Carlos Fanconi, ¿no? Rápidamente. Hey, gracias a mí, qué placer. Gracias a todo el mundo que está ahí sentado a través de su pantalla viendo a estos cuatro soquetes. De verdad es un agrado siempre que estén acompañándonos en este bonito show. Estamos ponga contentos. La cámara, chaval. Ponga la cámara, chaval. Mire, Colochini, hombre. Mírelo, Estamos viendo una especie en su hábitat natural. Esta especie. No se ve. Ah, no se ve. Sentate aquí con Locho en esta. Ahí. Apóyanos con el party de estrellitas. Bueno. Es el mensaje que pone el chaval. Bueno, gente, gracias por estar con nosotros conectados. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es de cuando uno se tiene que ir. ¿Vas algo así? ¿Cómo es el Me tema? Tengo que ir. ¡Tarará! ¿Cómo dice? Contigo está mi corazón. No me la sé, loco. No, ni yo. Ahora, pero el coro
Pero me tengo que ir. Bueno, vamos a hablar de ¿cuál es el tema? Motivos, razones por las cuales uno decide alejarse, irse de algún lugar, desplazarse de algún lugar, de una situación, de una relación, de un noviazgo, de un secuestro. Vaya, si usted es secuestrado, usted tiene que ver motivo por el cual tiene que irse. Porque por ejemplo, está el síndrome de Estocolmo, ¿sabe usted? Ajá, y uno está aquí, va. Y de repente el que me está asaltando es Uniga, mami. Uy, de... Uy. Señor atracador, venga. Exacto. Vese aquí, vese. Mira, aquí tengo un arma letal. Revise. De aquí a la veo. Bueno. Me parece una falta de respeto que con media hora de show a mí no me han presentado y no hemos hablado todavía. Bueno, no hemos entrado al segmento de los deportes para hablar de lo que pasó. Es que hoy no va a pagar este show. Dijo Betkin. Entonces, dijo Betkin que para mañana. Que cualquier cosita. Mil disculpas para todo aquel verdolaga que está en el chat, pero ya les vamos a dar el cariño que se merece. Nos disculpamos por eso. No, este. Ok, ahora sí, comenzamos con el momento de show y vamos rápidamente, muchachos. Si y al chaval, no lo hagas que salga. Al DJ de DJs. ¿Qué? Es que está pegado en Tegus. ¿Qué pasó en Tegus? DJ Chaval, que nos cuente y saluda a la gente que está allá. Placeres HN, ey, ¿cuándo aceptan regalitos? ¿Cómo? Muy. Eñe. Imagínate que te comida eso, ¿va? ¡Ah! Ella es prima mía, creo. ¡Ah! Pero, uy, homie, yo ya dejo ir uno de estos. Va que le interesaría, ¿va? Ella dijo que les quería mandar, pero es que yo no les había dicho. Me he olvidado hasta ahorita que ella lo dijo. Ah, pero el de él. Ah, ya lo dejo sin lo tengo ya. Ayer lo... ¿Esto a dónde va puesto? Nuevamente saludos para la gente de Tegucigalpa. Qué bonito el cariño que recibe de allá. Que te digan, ey, soquete. Sí, qué bonito. Salame a Fanconi, tráeme a JD. El otro día vamos a ir. ¿Cuándo es que vamos, chavos? ¿O no podemos decir todavía? Sí, no digamos, pero para finales de abril tenemos la gira otra vez, ¿verdad? Ajá. Para finales de abril. Vamos a estar una semana completa en Tegucigalpa generando contenido con bonitos invitados. Gracias a usted que está siempre pendiente y gracias por el amor que nos tienen a todos estos soquetes. Gracias a Tegucigalpa, de verdad, y gracias a todos los lados que no sean San Pedro Sula y Tegucigalpa también, porque a veces nosotros nos enfocamos en estas dos ciudades. Porque son las de nuestro país, pero, las más grandes. Pero también, no, y las más grandes, va, y también gente en La Ceiba, también gente en Choluteca, también gente en todos lados donde nos ven. En Comayagua. En Estamburgo, en FAI. Tenemos que nosotros empezar a como... Ajá, chaval. ¿Qué? Me respondieron. ¿Aquello? Sí, pero espérate, voy a leer aquel... Es que ustedes no saben, gente. Aquel mensaje bonito. El mensaje que nos acaban de mandar y nosotros estamos así como que... ¡Ay! Ah, tenemos que asimilar la situación en la que estamos nosotros, los hijos de Morazán. ¿Verdad? Gracias al apoyo de todos ustedes. Hola, me llamo Eli Delgado. Los escucho desde hace 6 meses. Soy del Salvador y vivo en Phoenix, Arizona. ¿Ok? Desde el 2001. Humildemente, muchas gracias por ser una inspiración para nosotros. Hace 2 semanas, mi amigo, que es de Perú y yo del Salvador, decidimos abrir un podcast en YouTube y dar nuestras experiencias desde el punto de vista de un emigrante. Bueno, muchas gracias por servir de inspiración y que Dios me los bendiga. Espero un día conocerlos. Fuerte abrazo. Qué bonito. Gente de El Salvador y de Perú, papi. Qué bonito, okay. Qué bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que asimilar, de que básicamente ya estamos representando Honduras a nivel internacional. Qué privilegio el que se nos ha otorgado. Sí. Y qué bonito, amigo. Y hay gente que dice, no, yo la verdad es que no me merezco, nosotros sí. Sí. Es que nosotros sí nos hemos trabajado. Y nos han bateado varias veces también. Y otra cosita que quiero decir, bueno, saludos a esta chava del Salvador y su amigo peruano, ojalá les vaya muy bien. En España está, ¿verdad, chaval? No, él está en Arizona. Phoenix, Arizona. En Phoenix, Arizona, que les vaya de lo mejor, de verdad. Alison Michelle envió 10, creo. Gente, ¿saben ustedes que un kiwi maligno estuvo de cumpleaños? Estuvo. Y no le cantamos. Sí, porque cayó un viernes. Ay, viernes. Vale. Entonces, antes de que siga. Entonces, ya. Saludos para Alison Michelle, que envió 10 dolaritos. Ah, ok. Thank you. No le da calor a ID con él. Dígale que estamos aquí. Hombre, 48 BTUs tenemos. Para que vea que vamos capaces. Bueno. Entonces quiero en este momento de verdad tomarme el tiempo. Tome esto, hiciste estudio. Ah, bueno. Pero ¿sabes qué quiero también, Fanconi? Que la gente escriba la letra. Para yo sentir que ellos están cantando también. Vaya, entonces, vamos saludar de verdad. Al más amargado, hombre, al DJ de DJs. Al que usted lo conoce como el DJ de... Usted lo conoce. Usted sabe quién es. Usted, aunque sea amargado y todo, usted lo quiere.
Va, hay gente que lo quiere. Entonces, les pido, por favor, a ustedes, pero... compañeros, y a todos los que están viendo el bonito show, que cantemos a una sola voz. En su casa también, cante conmigo y con nosotros, perdón, este bonito cántico para celebrar el natalicio de nuestro querido amigo DJ Chaval, que fue el viernes. Pame el pastel, papi, para pasar con el pastel. Llegó a su cumpleaños número 32. Ya. Oh, damn. ¿Y en inglés cómo diría? 32. Hasta en números ordinales te los puedo decir. A ver, a ver, a ver. 32º aniversario. Es que así es. Es que así se dice. Qué locura. Así se dice. Vaya, y por vivo, eso pues. Queríamos cantarle en este momento de Chaval el estilo de los hijos de Morazán, que dice así. Yo, 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 3, yo. 2, 1 y. ¿Dónde celebra Chaval su cumpleaños? ¿Dónde celebra Chaval su cumpleaños? ¿Dónde celebra Chaval su cumpleaños? Everybody. Se lo voy a decir como me lo dijo Irina. Espero poder celebrar muchos años más de tu vida. Ella me dijo conmigo, yo les digo con todos ustedes. Bien, loco, gracias, gracias, de verdad. Que por cierto, el día que celebramos el cumpleaños de Chaval en su casa, yo fui el único que di las palabras. Sí, que usted era el encargado. No, es que ustedes no tenían que dar las palabras. No, para no Chaval. Comemos pastel hasta hoy. Ajá. Y es que nadie quería, todo el mundo estaba esperado por el pastel, Sonia. Gualdina habló a fuerza. Sí, Gualdina habló a fuerza. Dijo Gualdina habla. Ah, él ya lo sabe. Ah, bueno. Es con las palabras de Gualdina. Pero bueno, felicidades a DJ Chaval. Gracias. Que ya está cumpliendo sus 32 añitos. Tenemos casi un millón de personas conectadas. Adelante, vamos con el segmento más esperado de esta noche. Comenzamos con la M. Informando la M de Morazán. De Morazán, de Morazán. Compañeros, compañeros, se llevaron a cabo los Oscars 2023. Los Oscar Bonier García, homie. Homie, Bonier. Los Oscaritos, aquel del merenguero. Saludos a Oscarito de Oleiva, de puto. Ah, quiere estar aquí. Serían buenos invitados, po. ¿Eh? Sí, mira, claro. Pues los ganadores de los premios Oscar, homie. Cuéntenos, homie. Lo más importante es ahí, porque la gente, ¿usted cree que la gente sabe de los Oscar? La gente lo único que ha visto, es Avatar y la 1, porque la 2 no le ha dado tiempo ir a verla. Y cuando vio la 2 ya le olvidó de qué trataba la 1. Sí, y la película. No. ¿Sí o no, homie? Ya cuando salió la 2 de cómo era la primera. Es cierto, homie. Pero ni modo, homie, perdamos el tiempo acá. Me gustaba más este show cuando eran humildes. ¿Y en qué han cambiado? A ver. ¿Cómo se llama? La Miss. Daniela Alejandra La Miss. Me gustaba más cuando este show era humilde. Pero es que ella, a mí me llegaba más La Miss cuando no tenía novio. ¿Sí? Y era auténtica. Y era ella misma. Era ella. Mandilona. Y no tiene que de ser alguien más ahora para caer ahora bien. Ahora finge. Ella finge. Entonces, y qué horrible. No importa tu comentario. Y ahí tiene un grupo de WhatsApp. ¿Y cómo que llamaron? Que dijeron con Salomé ahí el otro día aquí. Mm. Ahí, Diabla Rescatada, algo así. Una cosa así. Una cosa se llama. Ay, llama. Así se llama, en serio. Sí. Bueno, los ganadores de los premios Oscars. Diabla con cavidades grandes rescatadas, se llama. Sí. Dice, mejor actor de reparto, Ken Huacán. Ajá, que es aquel... Todo a la vez, en todas partes. Que anda dejando los vestuarios en los camerinos de los demás. Entonces anda repartiendo vestuario, por eso es reparto. No. O sea, los actores de reparto son otros que no son los protagonistas. Ah, son los de sombra. Los que están ahí haciendo bulto. O sea, los que no son el protagonista, el antagonista, son los de reparto. Entonces, son los que les pagan más o menos. Sí. Que ganan más que nosotros, estamos claros. No. Antes. Antes. Dice, un actor o actriz de reparto es una estrella que lleva a cabo papeles secundarios. Es decir, la diferencia es que no tienen el rol de Homie, ¿cómo se burlan, Homie, una equivocancia cualquiera lo comete. Una equivocancia. Rol de protagonista, dije yo, en las producciones. Cualquier cosa, maldecida. Sin embargo, ajá. Se ríen y pero sin embargo. Dice, así dice la gente. Más sin embargo. Pero aún más sin embargo, a pesar de ser el eje central de la historia, de no ser el eje central de las historias, sus papeles ayudan a que él o la protagonista lleve a cabo su cometido. Y a nivel actoral, se apoyan mutuamente en el proyecto, resaltando las habilidades de cada uno. Entonces forman un papel esencial, homie. Y pues él fue el ganador por la película Todo a la Vez,
en todo, en todas partes al mismo tiempo. Qué película más rara, que hay que verla porque ganó bastantes Oscaritos ayer. Esa es una película de ciencia ficción, ¿verdad? De ciencia ficción y aventura. Yo no la he visto la película, sin embargo, alguien que yo sigo en cine, bueno, que da como cosas de cine, tips y eso de películas en TikTok, que seguramente tal vez ustedes lo han visto, que se llama Javier Ibarreche, que dicho sea de paso, ayer estuvo en los Oscar de invitado con una cadena televisiva de México que es TV Azteca. Y perdón, que me muero ahorita. Hablando papá, que me muero. Y entonces, él ha dicho que la película es súper buena. De hecho, cuando salió la movie, él dijo que iba a estar nominada a los Oscar. Y bueno, casualmente sí ganó. Y ahí estaba este man que es filipino-estadounidense, creo, si no me equivoco. Sí. Y como que se vino embarcado de Estados Unidos, se vino en barco de Estados Unidos, y ahorita está ganando un Oscar. Relajado de la vida. Y Zúñiga. Ah, en el podcast más escuchado de Latinoamérica. Bueno, a mí, disculpe. Bueno, disculpe ahí. No. Mejor actor protagonista. Brendan Fraser por La Ballena, entre paréntesis, The Whale. Ajá. The Whale. Así que eso fue como lo más relevante de la noche. ¿Por qué, señor José Carlos? No sé, yo no lo vi. No, pero usted dijo que traía la noticia. Ah, porque yo traje la foto, ahí está, ¿ve? Ah, ahí sí. ¿Ya hizo eso? Él ha sido el boom justamente por el papel que hizo porque no había. Malísimo. Y porque no había ganado ningún Oscar, él. Sí, y también porque la pasada de que... Bueno, se dice que lo quisieron hundir allá en el buen Hollywood. Lo quisieron hundir. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, yo recuerdo bastante este men. Película que me llegaba bastante, de verdad. No, creo que es una inteligente, sino que es George de la Selva. Sí. Me encantaba George de la Selva. Y él era el protagonista de George de la Selva. Yo la super viejo. Super fan de George de la Selva. Entonces, él pintaba para ser uno de los actores, como ya todos lo sabemos, más grandes y que le metieron el pie y nada. La Momia. Buena movie. La Momia también. Que de ahí salió The Rock, Dwayne Johnson. Ahí empezó a actuar como el Rey Escorpión. Mm. Esa fue su primera película. Ajá, exactamente. Mm. Porque ya luchaba libre. Y entonces, bueno, ganó su Oscar y ya está tranquilo. Sí, y bueno, el caso de este man fue importante porque el man tuvo como un problema con la academia, que el man hizo acusaciones, o sea, como que el man recibió acoso y como que lo habían suspendido. Sí, y él dijo, él no se quedó callado. Él dijo, el loco, aquel man me está ahí tocando más o menos. Ajá. Y entonces lo hundieron ahí más y mirate o menos. Que él como hombre no fue un caso tan relevante que, por ejemplo, estalló a nivel mundial porque sufrió acoso. Uh-huh. O sea, se dio cuenta la gente, pero no fue algo tan relevante, pues. Sí. Y estuvo suspendido por acusar. Ahí está. Y ahora regresa y gana un Oscar. ¿Ustedes saben por qué? ¡Boné García! ¿Ah? Ajá. ¿Usted sabe por qué a los Oscars le pusieron Oscar? ¿Por qué no se llaman Elmer? ¿O por qué no le pusieron Colochinis? José. Ajá. El premio es Colochinis. Imagínese, usted le hubiera tocado ponerle otro nombre. Amílcar le hubiera puesto. Premios Amílcar, no. Ajá. Y usted le doy premio a todos los que pegan bloques. Ay, a todos los profesionales. Con mucho respeto. Ah. Este no, Amílcar, que yo no tiene nada de malo. Se lo quiero dedicar a todos ustedes, compañeros, compañeras. Ha sido un esfuerzo muy grande. Gracias por la Amílcar. No puede ser. Queda, no queda bien con Amílcar. Y por ejemplo, el Roberto. Quiero agradecer, la verdad que este Roberto. No. Este Roberto, ¿verdad? Lo agradezco a toda mi familia, a los productores, a la gente que me ha acompañado en esta gran película. La verdad que tener un premio Roberto es lo mejor que me puedo pagar en mi vida. Un Mauricio. Un premio Mauricio. El flow es en inglés. Oh. Pero en inglés también es Oscar, pues. No. Sí, es Oscar. Pero chaval dice agradecer. La pronunciación inglés. Es diferente. O sea, pero en inglés, ¿cómo decís Oscar? Oscar. ¿Y Roberto? Roberto. Mire, el origen del nombre de los premios Oscar, ajá, aunque el nombre oficial de los galardones es en realidad Premio de la Academia, es que sí es. Premio al mérito. Lo cierto es que pocos conocen, lo conocen por este nombre. De hace años los galardones son conocidos internacionalmente de forma casi unánime como premios Oscar. El rumor más extendido entre los expertos, porque todavía no se sabe a ciencia cierta por qué. Es como un rumor ahí. Ajá. Es que fue. Es que odio. De la bibliotecaria de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Margaret Herrick, la que atribuyó este nombre al galardón. Esta mujer fue quien, tras ver la estatuilla de oro característica de la gala, aseguró que se parecía a su tío Oscar.
No, mentira, es que ahí es donde yo no creo. Es que mira, es que me parece tan fácil como para que venga Brad Pitt y a recoger una cosa de esas. Pero, que a alguien le ocurrió que yo que parecía un tío Oscar y por llama a Oscar. Pero ¿sabes por qué le voy a creer? Es que no me parece. Porque cuando nosotros nos preguntan, ¿y por qué llaman los dios de Morazán, vos? ¿Qué historia contamos? O sea, que vos estás diciendo que estamos a la par de los Oscar. Más o menos. Bueno, que es cierto. Es cierto. No, pero sí. Es pero que es una historia que la verdad que vos decís no tiene sentido, pero sí fue, pues. Sí. No hay otra explicación. No hay explicación. Es que a veces cuando las cosas son muy buenas, cuesta imaginar que fue así de la charra, pues, de la nada. ¿Me entendés? Como... Pero ya metió a Oscar, ya metió... Vaya. Ah, sí, qué flaco era el tío Oscar, va. Bueno, pero... Ah, esos son uno de los premios que se entregaron de los más relevantes, pues. Fueron okay. Esos a Brendan Fraser. ¿Y ustedes vieron alguna de las dos movies? Ya sea La Ballena o la de todo, en todas partes. No, toda yo hora, de esas que estuvieron varias veces nominadas, miré la de Elvis y miré la de Avatar nada más. La de Elvis estuvo ahí más o menos. Sí, claro. Estuvo nominada, pero no ganó nada. Y la miré por recomendación de DJ Chaval. Pero es buena la movie. ¿Y Avatar ganó algo? Tampoco creo que ganó nada. Porque mejor maquillaje la ganó La Ballena también. Mejor efectos. Ah, ok. Esa sí ganó Avatar. Ah, ok. ¿Ustedes vieron alguna de esas, de verdad? No, ninguna. Ni Avatar ninguna. Es que yo creo que será que desde que las películas están en las plataformas y no en el cine como tal, siento que los Oscars ya no tienen la misma, no sé si relevancia para la audiencia como tal, porque antes era bien cool ir a verla al cine y saber que esa película estaba nominada. Pero hoy de repente la película que está nominada está en una plataforma que no pagás, sí. Entonces no la viste. Pues. Sí, y toca esperar que la suban a la plataforma para poder verla y tomar un juicio y todo lo demás. Sí. Es raro la persona que mete el rollo de buscar una película, ¿sabe? Y verla y todo el rollo. ¿Sabes lo que estaba en ver? O sea, buscar en otra plataforma. El uh-huh. documental de R. Kelly. ¿Ya lo vieron? No lo he visto. El de R. Kelly. No, está en YouTube. He estado leyendo unos libros ahí. Entonces está no. en YouTube. Véanlo ahí cuando pueda, pues. Okay. ¿Y ustedes saben por qué? A ver. El cine es el séptimo arte. Homie, claro, porque es el número 7. ¿Ah? Porque es el arte número 7. ¿Y usted sabe cuáles son los otros 6 artes? Yo sé, homie, pero yo no lo quiero huevar. Ajá. Entonces mejor le paso las bolas a usted. ¿Usted sabe? La escritura. Ajá. Claro. La danza. Ajá. La pintura. La pintura. La cine. Música. El cine, ¿no? El sí. cine del séptimo. La música también. Me imagino que es un arte. La magnífica. Y la lírica. Lírica mística. Pero ¿verdad? ¿Esas son? Sí, ahí está. Bueno, ahí está. Sí, no, son la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza. Y el séptimo arte es el cine. Vaya, sé que los tiene. Sí, pues sí, no es que lo no, no es que me la había, lo que pasa es que estamos educando aquí a la gente. Sí, y que el octavo es el que es Sampel, dice. El que anda aquí. No, yo no voy a decir la vulgaridad que hizo sí, ese. No, porque, no, porque, no, porque, no, porque, porque no es el octavo arte. Qué vergüenza, o qué vergüenza. Bueno, deportes. No, bueno, sí. Olimpia es el equipo con más cartas de campeón. Tocamos la pelota y eso gusta la afición. Y cuando en la cancha aparece el rabillón, le dan 500 pesos. Y perro que la edición. Llegó el Olimpia ya, nuestro futuro campeón. Llegó el Olimpia ya, nuestro futuro campeón. El pasado fin de semana en el estadio olímpico de San Pedro Sula, el Olimpia visitó el maratón en el estadio Cofra, no, Caballero. No, la noticia es que mañana juega el Olimpia contra el Atlas. Estamos, esa es la noticia. No, estamos ya dando la noticia desde el fin de semana. Ah, ya llegaron los muchachos a México. Cosas, ya están allá. Cosas pasadas, no vamos a hablar. Y le voy a contar que yo el sábado fui al estadio. Fui a ver el clásico nacional, Maratón Olimpia. No, es que no es el clásico nacional. El clásico nacional. El clásico más antiguo. El clásico más antiguo y por eso es el clásico nacional. Ese es. Donde los verdolagas recibieron a los blancos en el denominado clásico nacional en el estadio olímpico de San Pedro Sula a las 7 de la noche. Y quiero destacar algo por destaque. La cual fui al estadio. Vaya. Porque me llamó la atención las limitantes que puso el home club. ¿Sabe usted qué es el home club? Claro, homie. El club de la casa. Exactamente. Quien es el que pone las reglas y el encargado de producir el partido. Yeah. Y ellos dijeron que podía ir la afición verde. La afición verde, pero podía ir la afición visitante sin distintivos de colores. Ah, vaya. Y no podían ir ni la barra local ni la barra visitante. Ocupaban pisto. Uh-huh. No podían ir. No, pues sí, pero podía ir la otra barra sin distintivo de colores. Es decir, queremos vender boletos. No. O sea, un Olimpia no podía ir. Personal, o sea, sí podía ir, pero sin distintivo de color. Sí, vamos a que no permiten barra como tal. Ajá, barra organizada. Organizada como tal, vaya. O sea, pero los de la barra pueden entrar sin hacer barra, pues, vaya. Sin hacer barra. Lo que me llamó la atención en el partido, a nivel de ambiente, estuvo muy aburrido. Sí, porque todo el mundo estaba ahí, ¿eh? Usted estaba con la tajita con repollo.
Y se escuchaba el cubín. Y se escuchaba, ¡Sonia! ¡El Morazán! Y de repente, el man que vendía los frescos y las aguas y las Pepsi y todo. Bajito iba hablando, ¡para los frescos, para los frescos! ¡Para los frescos! Exactamente. Chicle cigarro, chicle cigarro. No había un ambiente de típico de estadio. Típico de estadio, valga la redundancia. Pero muy ordenado, loco, muy tranquilo. Había gente con sus niños, con su familia en el estadio. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren? Si ir al estadio y tener un ambiente familiar tranquilo y entre comillas aburrido, a ir a un lugar donde siempre haya relajo con esto de las barras. De un lugar donde siempre haya relajo con la. No, con la familia. Con la familia. No, con la familia. La familia. Porque yo le voy a decir, me parece una super manera de que la gente vuelva a los estadios. O sea, de esa manera que la gente vaya agarrando confianza de a poquito y que vaya viendo. Porque entramos y salimos del estadio relajado. Y afuera no hubo disturbios. No hubo nada. Y no está como aquel man típico, como que lo ves como que te va a saltar, pero es un amigo tuyo. Uy, no, compa, yo. Sí, fuimos compañeros de la primaria. O como aquel man que estábamos grabando lo de Betcris. No sé yo. Yo no hablo a la gente. Pero lo vamos a mencionar por algo bueno, pa. Saludos al bro. Sí, que nosotros pensamos que nos iba a pasar algo, pero no. Sí. Entonces, quiero destacar eso: que hubo un ambiente de tranquilidad, todo se desarrolló en orden. Y yo así sí volvería a ir todos los partidos al estadio. Ah, entonces ya escuchó la liga Betcris de Honduras, va. Respóndanme esta pregunta, por favor, porque estoy mal, papi. Ajá. Necesito yo respuesta. Si le ganamos. Sí, vaya. Al mejor de Centroamérica, ¿quiénes somos nosotros? Suertudos. Vaya, quiero. Lo que pasa, chaval, es que para eso tienes que ganar la liga, no un partido. Vaya. Sí, ahí que le dijiste que chaval. Es que básicamente. ¿Y qué querés que yo diga? Sí, que es que no lo voy a defender. Porque aquí, mira. Es que este gran sapo, vos. Este gran regalado, hermano. No puedes defender. Vos, gran sapo, loco. Yo soy. Si vos de verdad fueras hermana. Ay, hermano. Yo soy comentarista. Vos por Alucín seguís al maratón. Objetivo. Amá, te volvás a poner la camisa. No te necesitamos como aficionado. El sábado. No me representamos. Los bailamos, los corrimos. Fue un partido espectacular porque Maratón, cuando juega con el Olimpia, se enaltece, se agranda. No, ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que le ganemos al Olimpia y nos va a ganar allá a la banca del Olimpia? Lenca FC después, pues. Sí, es cierto. ¿Ah? A la banca del Olimpia. No, le ganamos al Olimpia bien. Le ganamos al Olimpia bien. ¿Me la banca? No, no era la banca. No, ¿hay cuánto no, Maciel, ¿hay cuánto no jugaba? Del homie. Yo alegando, fíjate. Y yo te voy a decir, a nivel táctico y a nivel de. Porque yo tengo a mi amigo, el doctor a Salomón Nazar. No, le ganó el partido a Troglio también en la dirección técnica. Todos los días lo veo y lo saludo y no digo nada. Pues dile que lo invitamos aquí al show. Ah, dile que bonito show. Entonces, educados y bailados, pero yo como final maratón quiero ganar un campeonato, no al Olimpia. Bien, homie. Muy bien. Ya, ahí sí, ya no. Es que ahí es. Ahí donde bueno, pero ahí vamos, papi. Ahí pero vamos. Felicidades, homie, porque siempre es la pasada como de siempre. Yo lo mencioné cuando Honduras juega contra México. Bueno, Roger Brand, gracias por acompañarme en el trabajo. 1200 estrellitas. Gerson Leiva, 500 estrellitas. Salúdenme que estoy de cumple. ¿Cómo se llama? Gerson Leiva. ¿Dónde celebra Gerson su cumpleaños? ¿Dónde celebra Gerson su cumpleaños? ¿Dónde celebra Gerson su cumpleaños? Nicky Rapa, los 200 estrellitas. Elizabeth Vanegas, 530 estrellitas. Luis Chinchilla, 500 estrellitas. Eddie Rivera, 100. Marlene Valdivieso, otras 500. Fausto Josué. Saco el Divieso. Qué feo llamar. No, honestamente he pedido que un bien rápido. Fausto Josué. Valdez. Le dije a mis alumnos que si miran el bonito show les daré 5% extra. De nada, soquetes, un saludo. Qué duro. Que nos diga qué tema estás viendo en esa clase y ahorita nosotros. Vaya. Te la repartimos. Quiero saludar también, dice Gaby Lazo. Como escupete. Dice, hola Fanconi, hoy mi cumpleaños. Quiero que me canten hoy en el programa. Te saludo desde Roma, Italia. Pero solo porque sí. No, porque está en Roma, Italia. No, porque dice que es su cumpleaños. Entonces, saludos a Gaby Lazo, que está en Roma. ¿Qué pasó? ¿Por qué están riendo? ¿Por qué ríen? Gaby Lazo, dijo este. Es que así se llama Gaby Lazo, pues. No, pero parece que es como que es un super Gaby Lazo. No, pero de verdad. ¿Para qué llama? ¿Qué crees que haga? Pues Gaby. Gaby Lazo parece un chaquetazo. No, me esperé. Podríamos grabar. En nombre de ella. El viernes a las 11 a.m. Este viernes. ¿Pueden ustedes? ¿Quieren? Este viernes. Claro, papi. Si es que este fin de semana es. Me digas. ¿Con qué? Hey. Hey. Con aquello de Kaúl. Ah.
Podemos, vamos a... Ya, papi, ya confirmado. Está, ya está hablado. 11 y 20, díganle en lo que llevo. Ok, loco, solo se avecina un batacazo. Otro batacazo, viejo. Normal. Normal. Para que, bueno, pa que la gente entere. La verdad es que sí, dice, Carlito, buenas noches. ¿Será que te molesta con un saludo? Mirá, nosotros somos la gente. La gente de Casa Walk. Dice que está de cumpleaños. No sé cómo se llama. Ahí la vamos a cantar. Es fan de JD. Si se le puede mandar un saludo, sería excelente. No hay problema. Saluda a JD, pero no sé cómo se llama. Bueno, saludos para ella, ¿eh? No sé cómo se llama. Sí, pero siempre de que sea va. Saludos, un abrazo. Ella abrazo. No nos mandan nada. Pidiwich este, babo. Okay, y un saludo avanzamos. También para Britney Hernández, que nos mira desde La Ceiba. Britney. Se llama... ¡Oh, mi Britney! ¡Mi Houston! Y dice que le disculpen que lo volvió a hacer. Ups, ahí tiene aquí, ¿no? Sí, es que es un chiste muy, no, muy complejo, mi. Sí. Sí, porque les costó. Ah, usted está diciendo a la gente que no speak in English. Les costó, ah, les costó. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Recuerde usted, este próximo viernes 31 de marzo en Sunset Beer Garden en San Pedro Sula, los hijos de Morazán te presentan Carrizala Sosa en vivo. Además, al stand-up de los hijos de Morazán, para que vayamos a gozar, comer, bailar y disfrutar y hacer todo lo que usted quiere. Vaya, acérquese. La entrada vale 200 lempiras, pero si la compra el día del evento vale 250. Así que compre ya, porque las entradas se están acabando. Compre, compre, compre. Lleve, lleve, lleve. Pero Sonia, ¿y cuál es stand-up de nosotros? Ya no me preparo. No vamos a hacer stand-up. Bueno, o sea, el stand-up no, solamente Carrizala Sosa. No, sí, o sea, sí, duplex. Pero no vamos a hacer un stand-up así como el per se. Ay, porque la gente vaya, este es mercadeo oficio. Sí, entonces no, va a estar bien cool. No, la verdad es que sí vamos a hablar, sí vamos a tener un pequeño espacio ahí para conversar y dialogar y fregar con ustedes, pero no es un stand-up así como tal, ¿verdad? No tenga miedo. Bueno, no, el tema. El tema es el tema. Motivos para alejarse. Porque mire, una vez quiere ir. Pero no puede. Y aquí le vamos a clarificar. Si usted tenía una duda por la cual no se ha ido de ese lugar con esa persona, de esa amistad, hoy se la vamos a despejar. Pero mire, Jomielo, una cosa. Y vamos a empezar bien fuerte ahorita. Por favor. Diga. Mire, yo estoy en contra de aquellas parejas que no luchan por el amor. Dígalo, homie, dígalo. Entonces, si bien es cierto, hay motivos de separación, es imposible creer, a mi punto de vista, si alguien casado, que está ya casado con otra persona, de que por una peleita o por el primer macanazo que se den juntos en la relación, se termine. Yo estoy en contra de eso. Pues sí, por eso lo vamos a despejar, porque es muy diferente ahora, en un matrimonio que en un noviazgo. Ahora, quiero preguntar yo y vamos a comenzar fuerte. Pregúnteme si que la gente ve. ¡Una infidelidad! ¡Ajá! ¡De! Mira, ve, te voy a partir el sábado a las 2. Pero el jueves te descubrió tu mujer, por ejemplo. Entonces, te descubrió el jueves tu mujer, pero el sábado le vas a partir. ¿Quiere decir o sea que no pasó? No la partiste, viejo. Oh, damn. No le hiciste en dos tucos. Yo quiero. No yo le hiciste. Voy a leer comentarios, Fanco. Vamos entonces, a leer comentarios. Dale. Entonces, no pasó, pero lo bueno. Y bajá. Ajá. O sea, tenías ahí medio. ¡Ah! ya estaba aquí. Obi, ya estaba barnizando la nutria. ¿Qué me vas a hacer? ¿Cómo? Esa es la pregunta maligna femenina. Sí, ¿no? ¿Y cómo me vas a hacer? Y después. ¿Y los hipótesis? Ah, ya no, guau. Es cierto. No se puede ver el viernes. ¿Cómo te gustó? Chat maligno cuando. ¡Ya! ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo más loco que has hecho vos en la pasada? Y cuando uno da cuenta, ¡ay, ya manda una videollamada ya! ¿Sabes qué dice? Mira, pues vas a tener que esforzarte porque a mí ninguno me. ¡Ajá! ¿Y sabes qué es lo peor? Que además de las que bufan así. Ajá. O las que fueras así. ¿Y cómo entonces te va a hacer el más de mirado? No, espérate. Sí, le pegan una toreada. Oh, y al revés, el hombre, te voy a partir, me va a parar 40 minutos después. Hombre, dos pasadas y sí, hombre, y escupir afuera. Y uno dice, es que te mueves muy rico. Él había confiable. Es que tenía día. Oye, espérate. Tenía día de no y ando de toque. Y derrotado en la cama. No, pero espérate. Se fueron lejos ustedes. La pregunta. Tu hombre está planeando ser infiel para el sábado. Ajá. Lo descubriste el jueves. Ajá. ¿Cuenta como infidelidad? ¿Sí o no? No. Cuenta como para alejarse. Separarte de esa persona, alejarte de él, estando
casados. Casado, valga la aclaración. Como para mandarle el finiquito. Porque no es tu novio. Ya adquiriste un compromiso. Ya adquiriste el compromiso. JD, que ahí le está yendo, JD. Sí, a las 9, a las 9 llego. A las 9 y media, porque va a extender el tema. Mira, hablando de vos, están por. Entonces, tiro la pregunta al aire. Ajá. ¿Es válido para alejarse, sí o no? Quiero leer respuestas de la gente ahorita. Pero de la gente. Solo es que el hombre va a ser infiel o que la mujer va a ser infiel y el marido la descubrió también. Para ambos casos. Para que sea justo. Hombre, para que sea dice, ambos casos. Carlos David Cepeda. Sí. Susana y no leí, solo leí el nombre. Susana Melgar. Susana Vallecillo. Sí, hay que separarse, dice Carlos David. Susana Vallecillo dice: ¿están casados? No, no hay que separarse, hay que luchar. Sí, sí están casados. Sí, para ambos, dice Naidelin Castillo. Ok. Noruega. Después de, claro que sí cuenta. Jules and More. Ok. Eder Licona. Yo la dejo, loco. The One. De Noruega no es él. No creo. Sí, saludos mis perros. Salud. Bueno, salud. Entonces, la mayoría de gente opina que es motivo. Sí. Es motivo de separación. Es motivo de separación. Y qué locura, ¿verdad? Porque. Una tipadura. Porque. ¿Cuánto tipadura? Porque es lo que siempre hemos dicho, o en mi caso, por ejemplo, mis abuelos que cumplieron hace poco 60 y la parte. ¿Qué pasó? El miado moja, el pedo seca. ¿Cómo? El miado. No, dice Jason no Martínez, es que dar o intentar dar, dicen los árbitros. Es que es la ley. Está bueno. Me gusta. Ah, según el VAR. Según el claro, VAR. Porque no hiciste porque quiso. Te caché, pues. Si no, porque te detuve, pero. Pero no crean ustedes que es el momento exacto. Bueno, no lo hizo. Pero el de cormo. Gracias, Anita. Sí, pero no lo hizo. Entonces, ¿no creen ustedes que es un momento como de hey, ok? Como que mira, tenía ganas. Vamos a ver qué te está pasando. Te descubrí a la pasada, pues. Decime qué pedo, qué te hace falta. ¿Cómo? ¿Qué haría usted? Yo primero me voy de fiesta 200 días. Casado. Claro, a mí. Es que no me puede ir nada, pues. Yo la descubrí en el casi pasado. Claro. Sí. Entonces, no sé, es bien difícil, la verdad. Ya siendo bien objetivo, es difícil que te pase algo así. No me ha pasado. Pero por eso tiro la pregunta, o sea, es motivo realmente, porque como yo dije al principio, he notado que ahorita la gente que se amarra, nosotros, los que nos tocan ahorita amarrarse, ¿verdad? La gente de nuestra edad, se amarra, loco, y por cualquier pedido se divorcia, se hombre. Y eso es preocupante porque vos sabes que el núcleo de una sociedad es la familia. Y si no hay familia. Vos sabes que hoy, que llegué a la casa después de la reunión. ¿De cuál de todas, amigo? Que anduvimos varias, okay. Irina me agarró un pelito de aquí, mira. Damn. ¿Cómo lo vio? Pere. Y me pregunta, ¿va? Y me ¿de pregunta. Quién, ¿de quién es este pelo? Me dice. Bueno, pues no sé, es mío o tuyo de aquí, no sé, le digo yo. Ni idea, pues. Mío. Pere. Desde ahí lo cachó. Ajá. Y se fue, ¿va? Hola. Y regresó a la hora y media. Hola, Irina. Regresó a la hora y media y me pregunta, ajá, ¿y el pelo de quién era? Oh. Oíste bien, hermano. No, te dio chance que lo pensara. Oíste bien, hermano. Estaba en la frente. Ya pareció. Oíste bien, hermano. ¿En la frente estaba o aquí, chaval? Para que sepa la gente lo que estoy viviendo. Es una tortura. Es una tortura. Ok. Bueno, para defender ya a mi amigo, estuvimos. Se le cayó la pestaña, chaval. Y tal vez eso fue. Pero no nos vamos a dejar por eso. Ah, bueno, vaya, chaval. Pues, tranquilo. Bueno, entonces ya estoy tranquilo. Hoy llego. Entonces que también esté tranquila Heidi, pues que no va a pasar nada. Con sí, ella. Sí. Pues, sí, que tranquila. Y a Zuli. Y a Zuli también. Sí. Mire, ve, entonces, para responder la pregunta del señor José Carlos es... Respóndeme ustedes a mí. Ajá. Usted. Que lo pensó hacer. Probablemente si lo descubrió, va a parar, ¿verdad? Va a parar el deseo de hacerlo. Pero lo más probable es que en 2-3 meses, un año, 2 años, se le va a volver a despertar porque es que va a ir a cumplir su misión, sea como sea. Esta gente necesito yo. Sea okay. Como sea. Ajá, chaval, este para mí sí es motivo de separación. Porque lo va a volver a hacer. No, o sea, no. Usted no permite entrar o usted no cree que la gente pueda mejorar. No cambiar. No, mejorar. No, es que ahí ya estuvo ya. ¿Por
¿Por qué, homi? Porque ya no quería, o sea, le picaba ya, pues. Sí, pero usted no quería, hizo... quería otro nepe. ¿Usted se acuerda de aquel amigo de nosotros? De aquel amigo de nosotros que ya cambió, que antes era tunante y ahora ya no. Sí. Pero él ya cambió, homi, ya no anda tunanteando. Ahora lo que voy es que la gente sí cambia, homi, al final de cuentas. De calzón. No, la gente, no creen ustedes, no dan una segunda oportunidad, no cuenten este caso. Es que en eso no. Es que mire, cuando una mujer quiere estar con un hombre, no solo le desea físicamente, algo más le atrae. Y ese es el problema. Es que ahí es el problema. Porque nosotros sí podemos basarnos nada más en lo físico. ¡Ah! Ya estuvo. Una mujer no, una mujer debe sentir una admiración, un gusto, algo, y ahí estamos fallando. Entonces, por eso nosotros debemos ser perdonados, pero ellas no. Exactamente. Porque ellas van a lo sentimental y nosotros a lo carnal. Y fíjese que una mujer enamorada. Y que me responda. Y que. Carnal, güey. Carnal. Mire, obvio, y que respondan las mujeres ahorita. ¿Una mujer enamorada es capaz de ser infiel? Memo, bueno, espérate, te interrumpimos. Dale, disculpa, Memo. Disculpa, mandate nota de voz aquí, papi, tranquilo. Hola, escucha. Sí, mi amor. ¿Una mujer enamorada es capaz de ser infiel? ¡Que me responda la dama! Enamorada. Una mujer enamorada es capaz de ser infiel. Pero enamorada y borracha. Ah, bueno. Y ahí la quieren dejar ir a la disco sola. Y ahí el enamoramiento se fue a la basura. Sí, dice Daniela Muñoz. Bueno, no anden con ella. Se quemó solito. Bueno, mi rey, si tiene novio, viejo, de ya, nada, ya te salvamos ahí. Ahí está. Jamás de los jamases, dice. Si está enamorada, no, jamás. Ve, y un hombre enamorado es capaz de ser infiel. ¡Eli! ¡Al 100%! ¡Homie, ahí está Irina conectada! LG, me muerte. Ah, sí, claro. Uy, cuchito. Era broma. Okay. ¡Es un chiste! ¿Motivos para alejarse? El desinterés. El desinterés. Y es, mire, un motivo genuino. Y las mujeres piensan que solo uno muestra desinterés, homie, pero uno a veces quiere. Lo que platicamos con Chaval antes, que uno, cuando ve una chava bonita y que se va bien, y uno dice, ok, voy a conocerla a ella full. Uh-huh. Vamos a salir bien. Vamos a ver qué tal funciona. Pero me contesta los mensajes a las 3 horas. Y ve que usted, y que subió historia antes. Y uno dice, ah, bueno, tranqui, va. Le valgo. Pero, y después no responden un día. Uh-huh. Y le dice, nos vemos. Chao. Y se fue. No le dice, no, nos vemos hoy. No, es que no puede. Y nunca puede. Sí. Sí, voy a que también el desinterés cuando ya estás con la persona, ya sos novio, y que de repente vos... No, pero estoy hablando conociéndose. Conociéndose, ¿verdad? Ajá. Y ya cuando sos novio, amarrado a eso, a lo tuyo, que cuando sos novio y de repente... Vaya, pasas trabajando pues durante el día y te entiendo. Pero en la noche, tipo 6 de la tarde, 7. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo vas? No, tranqui. Y ya, cenaste, no te responde hasta ya la hora. ¡Ah! Ya en la noche te dije, ya me voy a dormir, estoy cansada. Va. Bueno, es sí, más, yo me atrevo a decir que una mujer pudiera soportar una infidelidad, pero pudiera irse por desinterés. Sí, cierto. Porque te sentís como más abandonada, quizás. Ahí estamos de acuerdo. Pero, es cierto. Pero a lo que voy yo es evitar ese feeling, amigo. A veces piensa, ay, es que entre menos contesto, más interesante. Sí, pero mi pregunta es, ¿a las cuántas veces, o sea, cuántas veces tengo que aguantar yo? ¿Cuántas veces es permitido o me es permitido a mí aguantar lo que socialmente es correcto, vaya? Por eso les pregunto lo de la infidelidad, porque en realidad, vaya, él no lo hizo. Ah, no, pero estaba la intención. Bueno, ajá, pero ¿cuántas veces te puedo perdonar? ¿Cuántas veces he permitido? ¿Me puedo permitir yo? Y eso creo que cada quien se lo pone, ¿sí o no? Cada quien se lo pone. Sí, los límites son personales. Pero no sé si hay como un algo socialmente permitido, vaya. No, es que eso va a ser tu estándar, pues. Es lo que vos permitís. Pero no es muy cerrado. Es decir, no, nunca te vas a casar entonces. Porque si no buscas problemas, entonces mejor quédate solo. O sea, si no vas a lidiar con otra persona, mejor quédate solo. Si de repente no vas a, no sé, lo que sea. Ah, mire, dice Fabiola Martínez Figueroa, ninguna vez porque no puedes estar esperando a alguien. Bueno, no deberías de estar esperando a alguien. Ese es el problema. Me refiero a que si usted muestra interés, Carlita Sea, bueno, cuando usted empezó a conocer a L.I.G.,
¿Usted le escribía? Inmediato. Inmediato, o tal vez pasa un ratito, pero uno entiende que está ocupado. No, ¿va? Pero en el caso particular con ella, o sea, los dos fue de inmediato, ¿me entendés? Y eso fue lo que me super cuadró, pues, ¿me entendés? Porque no había ni un gosteo ni de parte de ella ni mía, pues. Y eso terminó enamorando. Exacto, pues. Porque yo digo, cuando la mujer se interesa también, genuinamente, es vos decís, o sea, esta chava quiere por mí, pues, ¿me entendés? Exacto. Y qué bonito, mami, se siente eso. Y qué bonito. Mami. Hermoso, man. Vámonos. Es hermoso, mami. Mire, ve. ¿Alguna dice, vez me va a pasar en la vida? Ah, yo estoy esperando también. Y yo por eso estoy soltero. Bueno. Bueno. Irina Fajardo. ¿El hombre siempre es infiel, entonces? ¡No! ¿De dónde sacó la conclusión, hombre? ¿Y quién dijo eso? No sé. Lo que pasa es que las mujeres sacan de contexto lo que uno dice. Y por eso nos tiran reata en Twitter. Le paran bola a Irina a ustedes. Ah, bueno. Ah, bueno. Fieles hasta la muerte. Sí. Recuerden que estamos hablando de los motivos de alejarse, pero pueden en todas las situaciones. Hemos mencionado dos. Que cuando es infiel o cuando... Perdón. Cuando habló... Está planeando la infidelidad. Ajá. Y lo encontraste. Ajá. Es motivo de... Bueno, dejar todo ya, ahí. Ajá. Que algunos dicen que sí. Yo, en mi caso, yo digo que no. En mi caso. ¿Usted la perdonaría? Si yo estoy bien enamorado, yo creo que lo intentaría una vez más. Okay. Es decir, va, fue una pasada, no sé, lo pensó mal, lo que sea, pero yo una vez lo perdonaría. Okay. Ya, una segunda vez, ya no, loco, ya demasiado. Ya okay. Es tontera. Ahora, lo de la otra cuestión era el desinterés. Desinterés, también. Desinterés. Otra cosa. ¿Qué otra cosa puede causar que vos te alejes? Yo, hablando sentimentalmente, va. Sí, yo voy a plantear una que tengo es... un nudo aquí, homi. ¡Qué super locura! ¿Y el de globo, homi, dónde está? Traiga, dijo. Malito. Desagua. ¿Qué le iba a decir? Los motivos por los cuales uno como caballero, y aquí vamos a hablar de los hombres, Lema. Bueno, también de las mujeres, para cortar una amistad, para ajá, irse, decir, este ya no es más mi amigo. Mm. ¿Levanta la mano o qué? Pues yo. Sí. ¿Voy yo? No, o sea, quiero... ¿en qué momento usted decidía... ¿Sabes cuándo, loco? Cortar una amistad. ¿Sabes cuándo, loco? Ajá. Cuando todo es que yo lo voy a hacer y vos no das nada en la relación. Es decir, de amistad, ¿va? Ajá. Es decir, loco, fíjate que necesito mover cosas de mi casa. Échame la mano. Dale, con todo. ¿A dónde la vamos a mover? Allá, va. Montemos todo el carro, loco. Estoy para vos. No hay pena. Una llanta me punchó a las 2 de la mañana. Estoy... Y me cortineó y está hablando eso. De repente la pasada de que, loco, necesito un super paro. Man, 500 bolas ya urgente, vaya, de mil, una. Mil. 1500 por cualquier cosa. Y de repente cuando es mi molero, loco, fíjate que me voy a mudar de apartamento. Ah, qué salvaje, felicidades. Esto mueve la refri, hombre, y la cama. Le ayudó. Ah, fíjate que es que no tengo carro de paila. Le ayudó. No puedo. No, ni uno. Entonces voy a que cuando uno da más que la otra persona, yo siento que ahí es como, nada, loco. Ya basta. Sí, es cierto. En una situación donde se prestó dinero, pero ya una grande cantidad de dinero, póngale 5,000 pesos. No, eso es una grande cantidad de dinero. Sí. Italiano. Ajá. Grande cantidad de dinero. Dinero. 5,000, lempire. Decidiría irse. O sea, si no te lo paga. No sé. O sea, no sería sé, un motivo para alejarse. Vaya, de repente. De mi super alero, no creo. De repente. 5,000 pesos. Pero no, si sé que la está pasando difícil, sí, y depende del contexto. Si lo mira pineando, sí, bueno. Pero si de repente fue para pagar la manutención de la güirra, pues uno dice, bueno. Le ayudé a ella a pagar un mes más o menos. Motivos para alejarse en tu trabajo. Ajá. Por ejemplo. Mire, espere, que me mandaron un super texto aquí. Ah, vaya. ¡Y dile a esto! Okay. Motivo de separación es cuando uno da toda la atención, es detallista, está siempre en todo momento y estás pendiente de esa persona. Salís con ella todos los días y le haces ver que te interesa. Al final te das cuenta que te miente y te esconde cosas. Por ejemplo, te dice que está en la casa y luego te das cuenta que anda en la calle vagando. Hashtag, todas mienten. Ah, le pasó ahí más o menos al brother. Estaba como enojadito, ¿va? Ey, ese qué mala pasada, qué feo vas a sentir, loco. Las excesivas mentiras pueden ser motivos de alejarse. Motivo de alejarse es cachar en la mentira a la mara. Ya, y sí. Y queda cólera también. Dejar la infidelidad a un lado, pero que excesivamente esté mintiendo por a veces hasta por tonteras. Hasta por tonteras. Por dónde anda, con quién anda, ajá, cuánto gana, si hizo un negocio,
que todo te dice otra cosa para no decirte la verdad. O con la típica pasada de que, gordo, ya me voy a dormir, fíjate, dale, pues amor, baje, buenas noches, dale, va, salvaje. Bueno, te dormís, loco, estás viendo TikTok, leyendo un libro, tal vez, ¿verdad? Pero relajado. Relajado. Mm. Y de repente estás a WhatsApp, porque vas a escribir al grupo de los hijos de Morazán, y vas a decir, papi, mañana hay reunión, ¿verdad? Ta, ta, ta. Va, cheque. ¿Para qué entró? Entonces vas acá y vos ves, porque uno tiene piñado a su novia acá arriba. Obvio, normal. Obvio, normal. Normal, normal. Y uno, normal. Uy, como que está en línea esta man, y me dijo que ya... Ay, ¿y por qué estás en línea? Y no te contestaba al día siguiente. Amor, yo no sé qué pasó. Estaba en línea, pero yo no sé qué pasó. No sé cómo... Entonces, para usted es motivo ya de alejarse de ahí. Es que si va con mentiditas así de simple, lo que hay de por nada. O sea, eso sí es frecuente. Por nada. ¿Qué le cuesta mejor decir? Amor, fíjate que voy a ver Super TikTok ahorita, no me jodas. No quiero estar hablando con vos. Quiero ver los clips de los hijos de Morazán. Vaya. Entonces, uno, como ser razonable, entiende que ha ocupado un momento, loco, y no es necesario estar hablando con uno. Usted no mintas. Pero la mentira es la que perturba. La mentira. Y estar mintiendo por tonteras a cada momento. No, loco. Son estas personas que en el proceso de conocimiento, te estoy conociendo, nos estamos conociendo, te vende la película de que es la persona más interesante del mundo y que está puesta para la seriedad. Vaya. A la hora de meterse el dedo, los dos, ajá, vamos serio, ajá, no quiere dejar la mala vida. No quiere dejar la vida. Y ahí... Bueno, es que lo que les vengo diciendo, ahí se anda engañando el booty en todas las redes sociales. ¡Ah! No la van a querer tomar de la mano en el claro. cine. Claro. O sea, hay que, y usted, hombre ahí que anda bolo también, saliendo ahí con mucha... Bueno. ¿Cuál es la necesidad de mentir y decir, ay, es que fíjate que me gusta estar en casa a mí, relajado, compartiendo? Ajá. No mienta. ¿El teléfono? No, es que el teléfono yo llego a la casa y lo dejo ahí tirado. Uh-huh. No lo reviso nunca, fíjate. Uh-huh. O decir, ya me aburre de las discos, a mí ya me aburre. ¿Sí? Ya no es lo mío. Pero le ponen los efectos a mí. ¡Ah! Alejarse cuando no están en la misma sintonía y no tienen metas en común y no quieren incluir esos planes basura. ¡Ah! Bien. Pero yo le voy a responder, hoy a ella sobre ese comentario. A ver, ¿qué dice, chaval? Yo les mandé fotos de un papel a ustedes, ¿verdad? Que salían dos firmas, ¿va? Sí. ¿Las de quiénes? Voy ahí de tu mujer. Ok. Y ella hoy estábamos hablando de un emprendimiento que, bueno, no, es algo formal, una empresa. Y yo le digo, yo te apoyo ahí con la inversión. Y me dice, sí, pero es que yo quiero lo mío solo para mí. Man. ¿Qué piensan ustedes? Y ella está poniendo ese comentario. Es que la misma persona que puso el comentario usted la hizo. Déjame confirmar si es la misma. Es que yo les he dicho. Irina Canizares Fajardo. Yo les he dicho, el dinero de la mujer es para ella, el dinero del hombre es para la casa. Va. Beba, homie. Beban, homie. Anda con asma ahí. Ve lo que le digo. Hoy se paran. Ve lo que le. Ajá. Y yo te incluyo, mi amorcito. ¿Y ahora para qué? Pero bueno, lo que puso Irina fue lo que puso eso, de verdad. Sí, creo que es ella. Pero, ey, ¿no te ha pasado, loco, que bueno, usted, vaya, por ejemplo, con su. Usted tiene una novia, ¿va? ¡Que me lleva a la bahía, homie! ¿Qué me dice mi amiga? ¿Qué me dice? ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor tengo! Homie, su girlfriend, homie. ¡Que el tiempo! ¡That take me to the bay! Dejo de ver, homie. Hagamos programa, homie. Profesionales, homie. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Que recuerda que a qué es a chava. Que no era su mismo feeling, pues, que era su novia porque le gustaba y todo el rollo. Tal vez tenía muchas cosas en común, pero oh, no. Sí. No otras, pues. Sí. Entonces, a usted, como así como a él le pasó en ese momento, yo entiendo, vaya, por ejemplo, que está con una chava, loco, que su cosa primordial en la vida es esperar que llegue el fin de semana para salir y que uno esté en la misma. Exacto. Creo que no. Y ojo, esto voy a que no es que lo tomas de la decisión de una. Estamos sino claros, que vos lo vas viendo a lo largo de los meses. Lo vas platicando, nadie hace nada al respecto, no hay una mejora, no hay nada. Pues se toma la decisión, yo ahí estoy bien de acuerdo. Y a veces toca ser el malo. Claro, es decir, fíjate que ya no va, esto ya no funciona y no me valoraste, que no es eso, pues simplemente estamos en momentos distintos. En momentos diferentes. ¿Y sabe por qué? Porque como hemos mencionado también anteriormente, la visión del hombre siempre está en la construcción. Bah, si vos estás con esa chava y ya te visualizaste con hijo, con casa y con todo, pues obviamente te estás proyectando con ella y querés que ella se sume a todo el plan, pues al plan de construir un proyecto, que ya sea un negocio, que ya sea una casa, que ya sean los hijos. Y para eso, ¿cómo tiene que estar la pareja? Ya sea él o sea ella.
trabajando en la misma línea para que eso suceda. Claro. Y si la pareja, la persona no está en esa frecuencia, que no está mal, pues que vaya con el man que está en esa frecuencia. Pues. Sí, exacto. Sencillo. Exacto. Completamente de acuerdo. Ahí estamos claros. A lo que me refiero, que a veces toca hacer el malo y decirle, no, mira, no estamos ahí. Y esté preparado para que le tiren en su momento. O sea, que solo jugaste conmigo. Exacto. De las mujeres. Y no, no loca, no fue eso, sino que voy a andar en otros planes. ¿Dejarías, Susana Vallecillo, la toxicidad es motivo para alejarse? ¿Dejarías a tu pareja por tóxica o por tóxico? Sí. Bueno, primero definamos qué es toxicidad. ¿Hasta qué punto deja de llamarse cuido a mi esposo, cuido a mi esposa? Uh-huh. Lo celo de bien. Y se convierte en toxicidad. Porque es que también hemos confundido la palabra. Sí, ya le dicen tóxico a cualquier cosa. Ya le decís tóxico a cualquier cosa. Sí, la sensibilidad se ha despertado. Preguntarte dónde estás, porque me interesa genuinamente saber dónde estás en este momento. A huevo. No es ser tóxico, lo que no que quiero saber la persona que amo, dónde se encuentra, pues, ¿me entendés? ¿Dónde estás? Si te prohíban, sí, lo escribió mal. Si te prohíben hablar con amigos porque no confían en ellos, pero en vos sí. Pero es que depende qué amigos. Es que Bustillo lo está viendo desde el punto de vista de la mujer. Correcto. Dígale, homie, porque, lo que hemos visto. Pero porque es mujer, estamos claros. Sí, sí, Bustillo. Sí. Pero chichiquitas. Exacto, pero es que uno sabe que esos amigos la quieren comer a usted. Sí, uno sabe. Ya lo hemos platicado acá. Sí. Y no es paja, no es con todos que la celamos. Está el amigo maligno. Claro. Y yo no sé si los novios de Bustillo con todos los amigos la celaba, pero ahí es pedo de él. Sí. Pero creo yo que al menos nosotros acá, yo siento que yo no es con todo. Güey. Mira un bandido ahí que va, papa. Y uno dice, ajá. ¿Y qué? Este man ya, sí, claro. Ay, vaya, es que está ese amigo que a cualquier hora le dice, tal vez vos estás trabajando, o Suni fue a mí a Irlanda, o usted se fue a Francia, normal, a trabajar. Y él escribe a mí ahí, vamos a comer a las 10 de la noche. Ah, sí, ahorita pago por vos, pues entonces. Amigo, él la quiere comer. Es que bien, porque el alero le dice, ¡ah! Ajá. Otro día vos que siempre avisas tarde. Sí, ese es el amigo. Es el alero. Mm. Ese es amigo. Pero ahorita me cambio por ir por vos. Porque y él paga. Porque lo que quiere él es sustituir la presencia. Sustituir dermis. Exactamente. Ahora, motivo de separarse, de alejarse, hablando de los amigos. Si vos de repente te das cuenta de que tu amigo pasa excesivamente en conversaciones o chats con tu novia. Se enojó. ¿Quién? Dijo Bustillo. Dice, ¿y es que ustedes andan atrás de sus amigas? Pues no seamos hipócritas, hombre. Está bien. No, es que entonces no participe y no quiere escuchar la verdad de las cosas. Es que porque yo le voy a decir una cosa. Nosotros le estamos diciendo, como hombre, la mentalidad cuando estamos solteros es machucar donde sea. Mire, yo le digo una cosa. Vaya, bueno, la gran mayoría. Por ejemplo, Alejandra Rubio es amigo de nosotros, ¿sí o no? Sí, conocida, sí, claro. Conocida. Sí, Alejandra Rubio me llega a decir a mí, Falconi, fíjate que hoy tengo. Yo con todo, pues. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Amigo. No? Amigo. ¿Qué tiene? A eso voy yo. Ajá. Siempre y cuando al hombre le parezca interesante esa mujer. Claro. No todas las mujeres a nosotros nos parecen interesantes, no, claro, para uno. Exacto. ¿Ah? Siempre y cuando a uno le parezca interesante esa mujer, claro que va. Por muy tu amiga que sea. Sí, sí. Bueno, es lo que queremos decir. Cuando el amigo de tu novia te tira la onda es porque él sabe cosas. Bueno, siguiendo con lo que vos dijiste, ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo, ¿ustedes se alejarían, por ejemplo, de un amigo o se alejarían de su novia si los encuentran como en un chat? Ponele que no se han escrito nada comprometedor. Ay, no, vaya. No hay corazoncitos, no hay salida, pero están en un chat ahí que... Ay, te voy a poner un comentario, me echaron bola. Te voy a poner un ejemplo. El que las hace las imagina. Homie, ellas siempre imaginan que uno anda con otra mujer. Ellas siempre imaginan que cuando va a jugar fútbol anda buscando mujeres. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que quien las hace se las imagina si quienes siempre las imaginan son ustedes? Nah, mi amor. La gente sabe que somos de la calle. ¿Qué es eso, homie? Espere. Le quiero decir algo interesante. Ajá. Aguante un ratito ahí. Okay. Me olvido. Por completito. ¿De qué estamos hablando? De los amigos, que si tu novio o tu amigo están en una plática comprometedora. Como decía mi abuelo. En guerra cualquier hoyo es trinchera. Sí. Bueno. Con hambre no hay pan duro. Y mire, le voy a contar un ejemplo de un amigo que ustedes conocen. Ah. Miren, ve. Les voy a contar la historia. Cuéntela. La historia. Hay un amigo
Que lo lleva a la bahía. No, hay un... ¡Pere, pere, no! ¡Este no! Este brother tiene su novia, ¿va? Y este brother tiene un amigo también. Tiene un super amigo, un alero. Un alero que está en un grupo. Sí. Un alero, loco, normal. Son, la chava... Son tres ahí. Son tres ahí. Está los dos amigos... Y la novia de uno de los aleros. De uno de ellos. Okay, ¿ok? Ok. Que obviamente este alero conoce a la chava. Es el grupi de tres. Grupi de tres. No, hay más aleros, pero ellos son parte del combo. ¿Ok? Ajá. En una de esas, loco, solo porque el amigo y la novia del otro alero viven casi algo cerca, viene el brother y le escribe a la novia del alero a las 2 de la mañana. Ey, ¿qué onda? ¿Estás en línea, va? Ey, ¿qué onda? Sí, ¿qué pedo? ¿Tenés hambre? ¿Te llevo algo de comer ahorita? Dos de la mañana. Dos de la mañana. ¿Qué onda? ¿Tenés hambre? ¿Te llevo algo de comer? ¿Qué? Ah, no, fíjate que no, estoy tranqui. ¿Segura? No, yo te digo porque yo voy a pasar por ahí. Por si tenés hambre, yo te llevo algo. No, 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 gracias, va. Salvaje, ahí quedó. Vino la chava y le contó al novio, pues obviamente. Vaya. Fíjate que este man, que ¿en ya qué hora eran? A las 2 de la mañana. No. Es que no está bien. Y el man se alejó totalmente del alero, loco. Totalmente. Sí, y ahí súper bien la chava. Porque, loco, mira, yo a saber con qué intención el brother. El brother dije que simplemente iba a darle, o sea, como apoyo a la novia del alero, pues, o sea, no sé, una cosa. El man no lo pensó mal, pero todo da a malas intenciones. Todo se presta que uno malinterprete las cosas. Claro, pero, porque es que uno no tiene que estarle escribiendo haciendo a la novia de tu amigo. Es que no. Bueno, de hecho, a ninguna hora para ofrecerle comida. Para empezar, sí, ¿va? Es como que yo le diga, va, por ejemplo, este man y yo vivimos en el mismo edificio de apartamento. La misma cuartería. En nuestro mismo penthouse. Venga, chaval, ¿dónde? La vecindad. La misma cuartería de siempre. Ok, venimos en la misma cuartería. Entonces, es como que yo le escriba a Eli, homie, diciéndole a las 2 de la mañana, Eli, ¿qué pedo? ¿Va que aquel anda a un evento? Así, ¿tenés hambre, loca? No, 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 eso no se hace. Ahora, tenés comida ahí. Eso sí, no, pero es otra cosa. Mándame un platillo ahí, que, y no solo para mí. Pero ahí ven dos chava, situaciones. ¿No? Bien, pero la chava porque comentó. Ahora, si la chava no comentó nada, ¿ven algo de malo? Es que primero el alero no tiene que andar escribiendo tonterías. No, es que ahí estamos lo claros. Correcto sería escribirle a Zúñiga, perro, me estoy muriendo del hambre y vos sabes que no tengo nada. Ajá. ¿Será que le decís a Eli que me prepare alguito ahí? Y no, ¿qué en pedo? Ese caso sí, pero esa sería la manera correcta. Ajá. Al caso del alero, por ejemplo, que le escribió a la novia de su amigo preguntándole si tiene hambre a las 2 de la mañana, porque él va a pasar por ahí casualmente y él lleva comida. Solo porque iba a pasar por ahí tener una excusa. Sí, motivo para alejarse. Motivo para alejarse. Así que el chavo que se alejó de su alero al 100%. Okay, al 100%. Sí, y mire, hey, saludos a toda la gente. A Kevin Sánchez. Kevin, qué montón de Kevin. Kevin Reyes. Noelia Carral. Están asaltando los comentarios ahorita, homie. Isabela Canales. Sí, ahí está. Andrea Sagastume. Se enojó Giselle Morán. Está peleando, JD. A ver, adivine qué dijo después del comentario. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que típicamente responde una mujer cuando alguien le dice algo? ¿Qué dice? ¿Quién te hizo tanto daño? Me imagino. ¿Quién te hizo tanto daño? Vaya, hablando de los amigos, me gusta. No hay argumento. Se acaba el argumento. Hablando de los amigos, motivos para alejarse de los amigos. Cuando de repente vos tenés a tus aleros y de repente vos querés comentar alguno de tus logros, cualquier cosita, por mínima que parezca o grande, que te haya pasado y la compartís entre aleros. Y el comentario siempre de tu amigo es como que tu logro no es suficiente, como que no le parece la gran cosa, y que empieza a hablar de las mejores cosas que a él le han pasado. Uh-huh. ¿Les parece como un motivo para alejarse de ese amigo que no se entusiasma mucho con tus logros? Yo creo que no alejarse, pero no frecuentarlo. Pero, ajá, porque cada círculo de amigos, cada una de las personas que vos conoces en la vida, cumple o te puede dar algo para vos. Hay cosas que las tienes que compartir con algunas personas, cosas que no. Hay amigos de pijín, hay amigos de confianza, hay amigos de iglesia, hay amigos de programa. Tipos de amigos. Hay diferentes. Amigos de programa, le dijo este. Ajá. Es que ustedes son amigos de programa. No, amigos de vida, no. No, amigos de programa. Y después de aquí ni nos hablamos. No, es pa' y vamos hablando todo el día. Pero voy a que, ¿me entendés? Tal vez, ¿sabes que con esas personas no hay que contar para ese tipo de cosas, pues? Sí, exacto. Más para sí hablarle de tus cosas. Y porque da hueva. Da sí, que cada cosa buena le busca algo malo. Ajá, es que te pongan a la mala ahí.
sí, qué feo. O de repente, loco, ¿cómo estás contando? Contame algo salvaje que te pasó. Mira, mira, fíjate que me di cuenta que, por ejemplo, es muy probable que, que ahorita en mayo vayamos a New Orleans en un evento que nos invitaron, fíjate, con los hijos de Morazán. Ah, qué buena pasada. Sí, fíjate que voy con JD. Oye, mira estos zapatos, vos. Qué buenos zapatos estos, mira, ve. Pero te estoy contando que voy con Chaval, con Fanconi, sí, con JD. Vamos para... En Houston vamos a estar también. Me invitaron a unos festivales allá, fíjate. Qué bueno. No, sí, qué bueno. Mira, 50 mil pesos, mira, ve. Un par de pero tenis. El viaje con mis amigos que te empezamos el proyecto de Siete Morazán y fíjate que no, felicidades, qué otro pedo, qué otro pedo. ¿Aló? Pues, y así, y así dando, la lleva. O, sí, cuando uno... Qué horrible, jami. Él no... Se compró un nuevo celular. Ah, sí, jami. Pero no... Dicen que están fallando sin chip. Jami, y vos... Men, pero es que yo me lo compré, pues. ¿Compró carrito, ¿eh? Carrito, sí, el azul. Tengo una camioneta, fíjate. Ah, ¿Qué motor es? Es 2.0. Es que son los malos. ¿Qué año es? 2017. No, ¡pucha! No. Es que los del 2018 para arriba. Pero yo por ando a pie. Pero me funciona bien a mí. Fíjate que me ha salido bueno el carro. Es que al principio. Pero Pérez, esa gente es súper negativa. Es de aceptarlos así porque esos son negativos para todo. Absolutamente todo. Por eso estamos hablando de dos, chaval. O sea, ¿lo aceptarías o te alejarías? Pues sí, yo acepté a Fanconi como es. Yo acepté a JD como es y te acepté a vos como sos. Pero es que no somos perfectos, va. Y no tenemos una amistad perfecta tampoco. Sí, pero qué horrible estar contando o hablando con alguien que todo te lo tira a la mala. Sí, pero hay cosas que simplemente tenés que ser maduro. Porque ¿por qué no, pelear un poquito por la amistad? Sí, yo lo que le decía a Zuni es como... aunque molesta... Pero no todos los aleros son para todo, pues. Yo digo, yo eso, sí, exacto. Y saber hasta qué nivel va a dejar que te influya. Uh-huh. Porque vos sabes que me quiero reírme un rato, ver dónde aquellos. Vaya, correcto. Quiero ir a fumar un rato, voy a ir donde aquellos. Quiero a beber a donde aquellos. Es que mira, también se entiende, chaval, que hay cosas. Entre nosotros tenemos un nivel de sarcasmo y de ironía que nosotros lo manejamos y que sabemos qué onda. Y que sabemos de que no todo es personal. Pero si en tu vida cotidiana, en tu día a día, o sea, existen personas que constantemente te están bajando tus logros, que no hay un reconocimiento, que genuinamente no te alegran por las cosas que te están pasando, loco. No es ahí. Esa es otra cosa. Andate. Sí, no es ahí. Bien, ahí sí estoy. Sí, siempre es lo mismo. Sí, ahí sí. Es que sí, uno siempre busca como que contar o compartir con aleros y recibís ese mal feeling, entonces vos de ahí decís nada. Sí, de hecho es más bien, es súper buena onda o súper pijudo, no encuentro otra expresión. Pijudo. Cuando te encontrás al alero y genuinamente sí se alegra por lo que te está pasando. ¿Y sabes cuál es la mejor señal de que le alegra? Es que te pregunta más. Te pregunte cosas. Te pregunta más. ¿Y cómo lo lograste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo te sentiste de haberlo hecho? ¿Y cómo tal cosa? ¿Eh? Sí, hombre. Y después cómo. Y qué bonito. Y qué bonito. Eso, porque auténticamente sabes de que si tu amigo lo logró o le está pasando eso bueno... Sabes de que a vos también te puede pasar. Correcto. Y eso es cuando ya no existe la envidia y existe súper buena onda. Muy bien. Muchachos, ¿me permiten una pausa? Dale. Quiero, lamentablemente, partir este bonito tertulia. Dale. Porque quiero compartir con ustedes algo gracioso que me encontré en el grupo Los Soldados de Morazán. A ver. Hay buenos momazos. Mire, que el primero me da risa. Poner caption, Memo. Acercar el caption. O por lo menos mi foto mía. Dura, mire, en la foto dice: traza líneas gruesas y finas. Porque yo estaba leyendo un libro y mire la gente lo que hizo. No es con su hijo que estaba haciendo eso. Sí, la gente no respeta. Vale, más que Santi no está en ese grupo. Otro momazo. Mire, ahí dice: vamos a leer el caption. Memo dice lo siguiente: llego a mi casa el día de pago, 14º, bono de vacaciones y préstamos de Credit Rapid. Automáticamente mi doña. Sí, ya comiste, gordo. Vamos a ver. ¿Cuántas baleas querés? Mire, este me dio risa. Porque yo tengo sticker de ese brother que está ahí más o menos trabado de la mandíbula porque acaba de probar de aquellas cuestiones. Y bien que se parece el chaval por los lentes. Ey, fíjate que si usted me dice que hermano, primo, chaval. Yo le creo. Le super creo. Bien, ok. Ahora, otro momazo. Dije el caption. ¿Cómo se va el caption? La gente no respeta y sabe la canal. ahí le manda ahí más o menos. ¿Ah? Qué pillín el JD. La señorita Canales lo logró. Y le pusieron hasta la hora. Loco. Guillermo, pues. Es genio, me usted anda de perfil. No cambias la foto, Isabela, va.
Mire, ajá, no cambia porque salen ahí con sus amiguitos. No, a mí ya lo puso otra vez, ya me dieron tucos otra vez, hombre. Sí, hombre, ahí está el DD. ¿Puedo ponerlo nuevamente la foto anterior, Memo? La foto anterior, solo quiero ver bien. Mire qué buen montaje, hombre. Ponela. No, está bueno. Y es Memo. Ahora pídale algo para los un thumbnail con Frank Miami. Pero ahí sigue, aportada día. Lo pusiste, Memo, porque no apareció en pantalla. Ahí está, mire qué bueno. Buenísimo, mire los dedos y todo. Sí, ahí está, confirmo. Todo. Hasta la hora, cabal, estamos en la misma hora. La misma hora. Ahí está, dice: cuando le pego el primer trago al guaro. Y eso. Esa fue la. Es súper. Obvio, a veces es toque. Señala. Mire, dejamos el. Ese también a veces cara de olor a cinquito. No, sí. Yo necesito ese sticker, bo. Mire, Memo, como me ríe cuando viene cinquito. Ok. Hambre, El caption, Memo, dice: Isabel, la cara de Cuti, dice: bueno, solo vengo a pedirle su ayuda para que apoyemos al DJ de DJs en su nuevo emprendimiento. A los del grupo, en su primera compra, tiene un 10% de descuento. Código de descuento: Kiwi Bravo. Chew polish. Betún para zapatos. Ahí está el emprendimiento de Memo. Okay. Tiene chinola. Tiene chinola. Más, homie. Dice acá. A ver. De acá. Pintamos toda la casa. ¿Qué es eso? Porque me paré un dedo. El dedo atuto. El dedo atuto. Me sale el dedo atuto ahí. Pero es que se le encaramó en el momento. Sí, no, por pero, la foto. Pero y eso que ese no es el dedo que va atuto. No, el que va acá. El chiquitín, ajá. El chiquitín, sí. ¿Cómo lo hizo? Pero ven ahí. Mira, acá dice: encuentra las dos diferencias. Dale para arriba, Memo. mira la foto de arriba. Mira la foto. Pusieron un kiwi con lente. Con lente. Qué bonito. Ey, ¿te qué terminaron bonito los cara memes? No, el último Memo dice: a los que van, así los se ven cuando van a la trigueña. Cuando van a Morena, mira la disco ahí. Es cierto, así es. Yo, pero no voy. Pasado los 30, así se ve uno. Sí. Y hay muchos más memes que usted los puede ver en Soldados de Morazán para que se una al grupo, hombre, y pueda chabacanear con todos. Para poder estar en ese grupo, tiene que contestar algunas preguntas. Tiene que y ser un poquito fan. Si no las contesta, lamentablemente no puede entrar. Mire, de verdad. ¿Será motivo de...? Ah, no, pero usted iba con algo importante. Sí, no, hablando siempre del tema. De mujeres y traiciones, mujeres. Se fueron consumiendo. Ahorita que estábamos viendo los memes, ¿existiría algún aspecto físico ya en la relación? Son de la machaca. Que los haría a ustedes alejarse. O sea, que se dieron cuenta ya estando con ella. O sea, algo físico. O algún comportamiento. Que de repente da tight en tres pezones. ¿Qué dijo? No, es que usted le vale el programa. Sí, yo estaba viendo que Memo no botara la cámara. Mire, es que él puede ver. Sí, cierto. ¿Qué dijo? Es que no me importó lo que dijo, la verdad. No, pero es que era su única. Yo le hice una pregunta. Ah, ¿cuál fue? Ya terminamos esto. Hay desinterés aquí. No. Sí, es lo que decíamos. Alejémonos. Sí, alejémonos. Habla viejo, dale. Si ¿aspecto o defecto? Ajá, o puede ser un defecto físico. Pero que te diste cuenta ya en la relación. Que no te habías dado cuenta, obviamente, antes de conocerla. ¿Va? Que de repente de su pelo, ¿va? En el caso de las mujeres, no sé qué, de sus pies, de sus uñas. Que ya viste que en la relación ya le dejó de importar y que ahí se va. Yo le digo así que se va, dices. O sea, ¿quién te das cuenta que tenía otro pezón aquí? Y que ahora tiene cuatro dedos. El pie. Uy, te imaginas que loco. O que de repente hay una cicatriz maligna que no te deja vivir en paz. Hay situaciones. Ajá. Hay casos. O que usted le bajó el flow. Que no te deja vivir en paz, dice. Un machete. Y de repente ve que tiene tatuado el nombre del ex. Una pasada así. Y que de repente no te deja vivir en paz. Y que no puedo vivir acá. ¿Qué otra cosa? Es que aspecto físico, loco. Puede ser, por ejemplo, una señal de que ya le bajaron el motor. Y que ya no es su talla, ya no calza. Ya le queda grande el tenis, ¿no? Es donde es correcto que lo digan. No, es correcto. Es donde es correcto que lo digan. Sucede. No, pero para las mujeres también. Puede existir algún aspecto físico de nosotros los hombres o de comportamiento de nuestra... Claro, que lo digan. Desgraciado, por ejemplo, puede ser. Es más, me encantaría que las mujeres empezaran. Ajá, que digan. Por ejemplo, vaya, me di cuenta de que mi marido o con el novio que tenía ya cuando empezábamos a convivir, vaya. El man no tenía buenos modales cuando iba al baño, por ejemplo. Por ejemplo. Y que dejaba edoso el servicio. Una cosa que yo, vaya, por ejemplo... Adoptó
malos hábitos estando ya en la relación. Va. Vaya. Y que nunca aprendió y que el man no quiere componerse y lo puedes dejar por eso. Pues. Vaya, por ejemplo, las mujeres creo que, no sé si es motivo para, vaya, pero yo estoy inventando tonteras, que yo no lo haría, pero si un man ronque excesivamente, loco, ay, lo dejo, que sea una cosa exagerada, loco, de verdad, que hasta molesto sea. ¿Crees que la mujer pueda ahí? Las mujeres respondan ahí. Quiero saber las mujeres, pues, qué motivo sería físico. ¿Qué motivo sería físico? Motivo bueno para dejarlo, pues, a una vamos una a ver, persona. Acá la gente está participando y le queda grande el tenis. Es lo que le llega. Es lo que le llega. Un motivo para alejarse es cuando le decís que van a ver el bonito show juntos y dice que no le gusta. Uy, Gerardo Puerto. Bueno, aléjese de él, Gerardo. De ese hombre no le conviene. Tal vez ya está muy mayor, Gerardo. ¿Qué pasa a mí? ¡Dele, oye, dele! ¡Tonto, hombre, Pérez, me voy a dar! ¡Tener los dedos de Fanconi! ¡Tener los dedos de Fanconi! Les voy a añadir las patas un día de esto. Lucía Navarrete, mala higiene personal, dice. Vaya. ¿Qué vaya. Podría llegar a yo dejar? Te voy a decir, por ejemplo, ajá, te voy a decir una cosa. Yo sé que la mañana a todos va. A todo. Pues, la jetita. De repente la jetita tiene un hedor no tan agradable, vaya, en la mañana, normal. Ahora, pero es que hay hedores, va. Sí. Hay boca que huele a boca juca. Ahora, sí. Uy, es que dormí con Pantro. Sí, ahora, si sí, vos que tenés como que desayunaste Pamper en la mañana. Usado, va. Usado. Hay gente así. No, entonces ahí ya no. Ahí hay que revisar. Dije, dame, chaval, que está pero aburrido. Que vaya al baño de orine parado, Dani. Que vaya, le adiós. Uy, disculpa, viejo. Qué locura. Es que no sé si hay cosas físicas, fíjate, loco. Vaya, yo te voy a decir una cosa que es un aspecto físico que a mí no me permitiría, si yo estuviera soltero, dígalo, elegir una chava. Dígalo, vaya, dígalo, por ejemplo, dígalo, que nunca se arreglaran las uñas, ni de los pies ni de las manos, no andaría yo con una chava así. Vaya. Yo no andaría con una chava con manos de borrador. Ajá. De verdad. Yo no andaría. Sí. O sea, con mucho respeto. Y antes que diga tontera. Ajá. Mire. Ahí está, ¿eh? Bueno, ahí está. A que la gente que... Espere, que nunca puso la cámara, Memo. Sí, la puso. Como lo... Mire, ¿ve? Vamos a ver aquí si la puso. Mire, la otra puso. Sí, es tonto, Memo. Memo, ¿qué no pedo? La puso, Memo. Vení con el chile, la cámara. Por ejemplo, poné tus manos. Es la de Zúñiga. Mira mi mano. Mira, enfoque, homie, qué locura. O sea, claro. Si las manos de una dama fueran como las del Colocho, obviamente hay más carne que la pantorrilla. Podría ser la presidenta de un país y no. Exacto, es que Colochini no puede pelar una mandarina. Sí, es inservible. No puede pelar una mandarina Colochini. Solo la soba. ¿Cómo le hace? Y le cogía la mandarina también. Le barren los dedos. Ahora, para lo que sí bueno el Colocho es para tocar el timbre. Como me ríe. ¿Ve? Super toca así, ¿o? ¿O cómo? No, pero. ¿O cuál timbre? ¿Cuál timbre? Aquí. Pero si es el mismo, enfermo. Enfermo ese haciéndole a la laptop. Mire, ve. Mire. ¿Eh? Ok. Qué bonito esto. No. Una de la. ¿Qué mano fue esa que Miki está ahí en repetición? Vio eso. Mire, ¿qué? Mire. Ya va la repetición. Mira la repetición. ¡No! Ahí está el ombligo donde nadan los algodones y los frijoles. Homie, vio el triángulo, la bermuda, todo el pierde ahí. Ahí fijo hay controles de play metidos, mi guardado. Vaya. Dice, otra cosa que yo le iba a decir, hombre. ¿Qué le iba a decir? Sí. Que no se depilen flow las piernitas, puede ser. Que ande el canutero. Lo haría alejarse. El canutero. El canutero, pues, los pelitos. Lo haría. No, fíjate qué buena pasada esa, es cierto. Sí. En el caso de nosotros los hombres, para las mujeres, va a verles como bello crecidito en sus axilas o en sus pantorrillas. Bueno. O sea, si es frecuente, o sea, un día vos sabés. Me preguntan a mí. A mí me gustaría. Exacto, que no. Ahora, pero si este clip, ojalá eso no se riegue en España. ¿Por qué? Porque en España yo veo que ahí las mujeres les vale y ya andan. No, no, pero es que no me importa, podemos debatir con ellas si quieres. No, es que está claro, en España son costumbres diferentes. Aquí estamos en Latinoamérica. Aquí las mujeres se depilan las axilitas. Pero voy a ese grupo de gente que ahora ya, las mujeres que ya no se quieren. Es que exigente. ¡Ay, hombre! ¡Va!
¡Bah! Estamos hablando del tema, hombre, se nos permite ahorita. No. A mí no me gusta. Por ejemplo, eso a mí no me llega, por ejemplo. Pero si ella es feliz así, que lo haga. No, exacto. Si y vamos también a mencionarlo. Que la mujer ande así no le quita ni le agrega nada el valor que ella tiene como mujer. No, estamos para nada. 100% de acuerdo. No es más ni menos persona, no es más ni menos mujer. Ella es una mujer hermosísima con dos pelos en las axilas. Claro que sí, no estamos diciendo que no. Pero para una relación sentimental donde hay sexo, donde hay intimidad, nosotros decimos. Para nosotros, ajá, yo, pues. Está. No estaríamos con una mujer que. Ajá, así como la mujer no dice: a mí no me gustan chaparros. Vaya. Bueno, a él igual. Vaya. Ahí. Bueno, exactamente. Con gustos de cada. A mí. Ya estuvo. 8:43. No, espérate, todavía me falta una pasada que iba a decir, hombre. Yo tengo una. Como ya quedó para Santiago. Ya como ya le dijo a las 9:30. Eso es. Aguante, pa. Aguante. Dígale. Soporte, manager. Como... Esa persona que te conoció estando vos en una situación buena económicamente. Ajá. Puede ser una pareja, un alero o un familiar. Y de repente vos mirá, tenés un problema, papi, perdiste tus dos carros, tuviste que vender tu casa, el negocio, cerraste todo y estás mal, hermano. Te toca andar vendiendo chile. No, te toca te toca andar. ¿Qué ríe? Porque te vaya, escuché, te escuché. Te toca andar pidiendo apoyo de tus más cercanos y ves que se empiezan a alejar. ¿Qué onda? ¿Qué se hace con ese tipo de personas? O sea, de alejarse. Ellos alejan, pues. Oh, sí, es que no entendí ahí. No, o sea, que a usted le empieza a ir mal y ahí se alejan. Te muestran rechazo, pues. Sí, hombre, entonces. Pero es que ahí le queda de aprendizaje a usted. Sí, porque estaban con vos por lo que tenías. Exactamente. Ojo, y esto no quiere decir de que los amigos están para hacer. Para hacerte todas las cosas a vos. Exactamente, claro que no. Sin embargo, apoyarte no es prestarte el dinero. Si, ojo, si es debido a muerte, está bien, va, pero voy a que te apoyen en otras circunstancias. Yo voy a poner un ejemplo, repito. Un primo mío tuvo un problema legal y estuvo. Lamentablemente preso en casa. Ok. Sí. Y, loco, es increíble saber que la misma familia, quizá, no quizá, literal, la misma familia, muchas de la misma familia, amigos bien cercanos que ellos tenían, sabiendo de que este primo mío no podía ir a trabajar, él es abogado, no podía ir a trabajar, no podía, y él tiene hijas, no podía sustentar su hogar. Mucha gente de la familia, loco, ni siquiera le preguntó, loco, ¿estás bien? ¿Ocupas algo? ¿Quieres comer? ¿Tenés leña en tu casa? ¿Ya apagaste la luz? ¿Cómo estás? Algo. Como a lo que voy es que no es que tu amigo te tiene que mantener a vos. Tampoco. Pero de repente preguntar, loco, ¿qué te está yendo mal? Mira que yo conozco un alero que tal vez te puede ayudar, hombre. Vaya. A eso vamos, no es que me va a solucionar la vida, sino que, loco, tírame a ayudarme. Sí. Con algo. Se habla paz de banco. A mí la gente no lo quiere. ¿Y qué es esto, homie? Dígale, homie. ¿Y qué estamos acá? Aquí está, es un concierto de música, dígale. Recordándole a la gente que pueden adquirir la entrada para el mejor party del mes. El mejor party del año. Les voy a dejar el link del WhatsApp para que ustedes se pongan vivos y compren. Yo le quiero dar una pregunta a usted, o sea, mira, Altamirano Ayala. ¿Ah? Denle una oportunidad a Yamilet, hombre, mami. Venga, mami, usted no le pare bola a la gente. Yamilet Alvarado, venga, venga, amigo, nos faltan 10 minutos y nos vamos. ¿Sería un motivo de separación de que ella o él se queden, o sea, económicamente... Lisandro. En cero. Ah. O sea, que, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, la mujer no trabaja, no aporta en nada en la casa... O sea, en absolutamente nada, hablando solamente del aspecto económico. ¿Sería un motivo para irse? ¿Quién no aporta? O sea, puede ser él o ella, no importa. O sea, en el caso de ustedes. O sea, si la mujer no... Y no tiene ni siquiera como aspiraciones de aportar, de sumarse. Pero que ella va a aportar en la casa. O sea, me refiero a cuidar los niños. En esta situación solo es ustedes dos como pareja. Ah, pues ahí yo creo que es muy difícil cuando no hay aspiraciones. Porque uno o tiene que aspirar a tener una... A desarrollarse en la carrera o desarrollarse en la carrera de ser una ama de casa y madre de familia. Que en cualquiera de los dos casos... Es una aspiración. Es una aspiración y es respetable, ¿verdad? Para quien no quiera seguir. Que si le tocara a usted la situación de que solo ella está trabajando, me imagino que también usted se pusiera entonces, las pilas. Uy, para un hombre yo creo que es mucho más incómodo. ¿Y la mujer se iría? Si el hombre no tiene... Sí.
por un prolongado tiempo, no, sí, no aporta nada en la caja. Creo que como que lo dejan un poquito a uno, ¿va? Olvídelo. Si uno, por ejemplo, uno de hombre, de repente, se quedó sin chamba, no va a los negocios, y tenemos como, póngale, un año de no aportar nada en la casa. ¿Cree usted que, cree usted que la dama quedaría ahí? Lo mantendría. Saludos para se Miguel. Super va, se super va. Miguel pone, Fanconi, dame, pero no pastel. Ey, vos, ¿y por qué me están comiendo mi pastel, vos? Hombre, el pastel de su. Es mi pastel, pues. Hombre, vámonos, es que ya estamos. ¿Ah? Ya sí, aquel ya está comiendo, hermano. Porque este planchero está comiendo en vivo, tampoco así. Es que aquí, si hablo, en malea, y no hablo también, entonces, ¿qué puta hago? No. Es que no sé qué hacer, loco. Decime qué hago. ¿Ah? ¿Qué hago? Pero profesionalidad ante todo, pues. Sí, en vez. Dice. Ay, ustedes dicen otra cosa en el día. Ah. Yo, bueno, yo quiero dar una última pregunta de la cual no hablamos. Yo quería hablar, hombre. Yo no voy a hablar, hablé con JD. No. Yo, ¿por qué voy a estar? Solo quiero saber un motivo por los cuales ustedes irían de su chamba. Porque la gente mucho friega. ¿Ah? Sí. O sea, si tiene compañeros tóxicos, ¿usted va? Yo me iría. Sí, pero que hablen otros, porque yo. Sí, porque si la gente, si el público no está a gusto con tu trabajo, Fanconi, con tu rendimiento, aléjate. Y le voy a dar el nombre de quién fue. Ajá. Imagínate. Yamilet Alvarado fue. Yamilet, mi amor, Yamilet Macho. Ah, bueno. No, con todo mi corazón. ¿Vos, chaval? ¿Ah? Nah, ya vámonos, ya no hay que participar. Es que nada, ya, no, es que Yamilet la vino a zurrar acá. Pero usted es el tomó personal el comentario. No, a mí que me cae mal, a mí me cae mal. O sea, usted todo lo que la gente le diga se lo toma como ataque, pues. Saludame, Edi, saludame, Edi. Papi, que tú. siempre me pongo la 10, siempre me echo la empresa al lomo y no me den los méritos. Que no te, pero ¿a vos te gusta que te reconozcan verbalmente? No, tampoco. ¿Por qué trabajas vos? Por dinero. Bueno, que por lo menos ahí te digan. Bene. Bene. No, papi, que italiano. Italiano normal. Ey, papi, ándale, mira, ve. Pucha, Moisés Almazán se esforzó este mes y gracias toda a él alcanzamos tal meta. Aquí tiene un bono, ¿eh? Pero no le diga a nadie. Toda la vida. Nada, no, pero el reconocimiento en público también es bonito. También es bonito, Fanconi, pero todos estamos ahí laburando. Ahora, ¿qué prefieren? ¿Reconocimiento en público de Groli o mejor en privado? Yo billete, toda la vida. Dinero. En el caso de los que ganamos el salario mínimo, dinero. Pero fíjate que es muy cierto. Hay cierto ya... Ganamos, dice este. ¿Cuándo ganaba? Okay. Cuando ya ganas en cantidad de dinero, ponerle unos $3,000 al mes y tenés una economía estable, ya lo que vos buscas no es un reconocimiento de dinero, uh-huh, sino un reconocimiento de estatus. Bueno, puede ser de dinero. El pisto quiere más pisto, viejo. No, pero en algún momento sí es cierto. Busca ya solamente eso. Exacto, de que te asciendan a un mejor cargo, de que te digan verbalmente lo que necesitas, lo que ocupas, ¿qué pasó? Bueno. Vení. ¿Qué catracho? Dime que vos catracho. Jalo. No. ¿Qué? ¿Y qué, homi? Pongo. Ah, vaya. Ahí. Ahora, yo quiero. Es que no sé si hablar. Yamilet, preguntémosle a Yamilet. Yamilet, ¿me das permiso de decir algo? Es lo último que voy a decir. Dígalo. Dice que diga. Que quiero. Es que no me gusta lo que es hoy día. Ah, dígalo, padre. Porque puede tomarse como malo. Y yo creo que JD lo que estaba era indecir, que no sabía qué decir y estaba en ese momento. ¿Lo quiere rescatar usted? Sí, porque usted preguntó que si una mujer, cuando uno está mal, una mujer a uno lo deja. Y claro está que la respuesta va a ser depende, ¿verdad? Obviamente. No, pero es que dijo, como de un año después, dijo. O sea, al inicio yo he visto mujeres. No, iba a decir, mi expareja, por ejemplo. ¿Lo mantuvo usted? Ella le tocó trabajar como un año y medio, creo. Si no me equivoco, uh-huh, ella sola. Y tomó la batuta. Y yo hacía todo lo del hogar, homie. Por eso, Santi, yo tenemos una super conexión, la verdad. Gracias a ese momento. ¿Me entendés? Que a mí me tocaba ser la mujer. Oh, no, la mujer. No. Qué horrible. Ser papá, claro, de hogar. Ajá, exacto. ¿Me entendés? Amo de casa. Amo de casa. Correcto. Entonces, no sé. Depende con quién te quedes. Sin embargo, la mujer que te ama, honestamente, te va a aguantar hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque después, si la mujer de repente ve que también vos lo rascándote el ombligo, loco, y ajá, y entonces, y las aspiraciones están. Sí, yo creo que lo que quizás pueda molestar a las mujeres es la comodidad del hombre. O sea, que ya te quedaste en la casa. Que no vea. Ajá, que no vea que querés. Sí. Correcto. Ahí. Que tu casa, mire, por armes algo, pues, por lo menos. Isabela Canales Guti dice, yo mantuve a mi ex 4 años y el pinche vato me puso los cuernos con todo el puerto.
Hoy, la, lo, no, es, bueno, que, es que mira, no es la palabra, mira, correcta. No, no. ¿El qué? El qué? Es que no es mantener a mi ex. Apoyé, pues. Apoyó a su ex. Apoyó el hogar. No es mantener a alguien, loco. ¿Cuántos años, sí, dijo? 4 años. No, pero es que tampoco. Es que tampoco. Es que tampoco la violencia. Pero no creo que todos los 4 años estuvo. Es que también hay que ser loco, no, pero es que, la vida. No, es que el caso, peor caso, hay... me imagino yo, que le hicieron una superoperación y te dieron un año de reposo, hermano. De ahí, ¿qué otra cosa puede pasar que tengas que estar desempleado 4 años, ajá, hermano? Pero vamos de una cosa a otra cosa. Mantener. Si él habla de mantener, ¿qué? Que pagaba todo. ¿Qué? Sí, pero ¿qué? O sea, si es que voy a comer y pago yo. O es que en el hogar yo ponía el agua, yo ponía para la luz, todo. Yo ponía para... ¿Qué? Huevo. No, pero que diga qué. ¿Qué porque tampoco es mantener. Porque tampoco es periodo político, dije la cosa. Bueno. Papá de hogar... Lo jubiló. Lo jubiló, es... Sí, es que... Es que hay que poner límites también, bien, hombre. Ahí Isabela Dundita, más. Sí, ahí está mal. El payasito, se pintó el payasito ahí. Sí, ¿a cuánto tiempo creerían ustedes que es el tiempo considerable de apoyar? Es que será, puede ser límites, para toda la vida, Zúñiga, pero si, por ejemplo, vos a tu mujer, o vos en este caso, por ejemplo, que a Ligi le toque mantener, apoyar tu hogar y que vos te quedes en casa, pero vaya, vos en tu casa te pones a vender enchiladas, loco, pones, claro, una trucha, claro, te pones a vender perfumes por internet, buscas cosas en Shein y las vendés por internet, compras cosas en Alibaba, como se llame, y las revendés acá a tus aleros. Es que es la actitud. Bueno, es la actitud. Es que es eso. Mirate, el mejor ejemplo fue en pandemia, vaya, por ejemplo, a ustedes las machacas cayeron, ¿verdad? Claro, loco. Me a tocó mí, los toques de la discoteca y todo el flow, cayó, pero cada uno de nosotros buscó solución, pero siempre como que tenía un poquito más de peso lo que aportaba, en tu caso, Gabriela. Claro. Yo estuve 3 meses definitivamente sin generar nada y a mí Irina me apoyó al 100%. Cabal. Ahí está. Al 100, que yo no le ayudaba en nada. Uh-huh. Y ella me decía, amor, aquí hay. Y ahora. Así me tocó a mí también con Gabriela. Y ahora se quiere cambiar. Pero ahí dice un meme: cuando hayan 1,000 motivos para irse y esa persona decida quedarse, sí, ahí es. Ahí es. Ah, bueno. Pues cuando un hombre lo miran paleta. Pero bueno, esa fue una situación aceptable. Sí. Claro. Sí, por y también, ajá, exacto, es entendible. No, pues, vaya, y en mi caso te lo digo de verdad, hey, yo vendí tamales, claro, de corazón. Ya me acuerdo. Yo hacía los tamales en mi bueno, casa. Bueno, tamales, bueno, tamales. Yo los vendía por las redes sociales en ese momento, y Gabriel estaba trabajando también, pero voy a que. Usted buscó la manera. No me quedé ahí, ay, no voy a esperar que Gabriela trabaje y que ella me venga a pagar. Mira. Y que, ay, de todos modos. No, pues loco. Yo tenía un beneficio, como el privilegio de poder andar en la calle en ese tiempo, uh-huh, por el ID que teníamos. Ya tenía, ¿sabes? Una. Entonces apoyaba. Un falso conducto. Ajá. No, no, conducto, no, porque teníamos los medios de comunicación. Medios de comunicación. Ajá. Normal, normal. Entonces le hacía favores a la gente llevando esto aquí, llevando esto allá. Estaba de taxista ahí. No, de mandadero. Pero cuestión. ¿El qué? Ah, bueno, no, lo que había, no, lo que no, había. Él no abría los pedidos. Sí, yo no sabía. Creo no, que no, no, la doble la mula. Pero y el conecte. Sí. O sea que es normal que un hombre sostenga por mucho tiempo a la mujer, pero no una mujer. Sí, es normal. Si hablamos de normal. Normal, normal, normal. Es sí, normal. Es normal. Sí, sí. Ahora, que esté bien, depende de quién quiera estar así. Si el hombre quiere ser proveedor total de su hogar y que en consenso la mujer quede educando, cuidando a sus hijos, en consenso. Es un acuerdo que hacen las parejas. Hablen sin miedo, hombre, digan las papadas. Acuerdo. No, mami, es que hay que especificarlo. Sí, porque no. Es incorrecto si es simplemente el sentimiento porque de uno o la decisión de uno. Exacto. No, vos no tenés que andar trabajando, vos tenés que estar en la casa. Eso es incorrecto. Eso para mí está mal. Pero sí, como dice Zúñiga y Fanconi, si es un acuerdo mutuo. Belleza, pues. Échale, métale ahí con y todo. Cualquiera. Pero de igual forma, usted, hombre, le está haciendo un mal a esa mujer. La está mal acostumbrando ahí. Ahora, claro. ¿Sí o no? A uno hombre le incomoda más estar en esa situación. ¿En cuál? ¿En no hacer nada a uno? Sí. Uy, o sí. O sea, que te. No, a mí. Claro, porque es que desde siempre. Eso es machismo de la mis. ¿El qué machismo? ¿El qué? Sí, de repente lo que yo dije, de que si es decisión tuya, si que vos dice, querés imponerle a ella, sí, eso sí es machismo, definitivamente. Yo he visto eso, que la chava quiere trabajar, quiere emprender, y el marido le dice, es que uno va a salir. Es cierto. Es como estudiar, por ejemplo. Yo, en mi caso, yo le digo, Irina, vos tenés que estar en la misma capacidad de aportar lo mismo o hasta más de lo que yo aporto en esta casa. Ah, pero es que ya están los hijos. Usted. No, y es que cabal, qué bonito es de que decir, honestamente, yo no sé cómo lo ve cada quien, pero es decir, bueno, amor, mira, ve.
Yo pago la casita, el internet y la luz. Vos pagás el super, super, vos pagás el agua y... El carro, la gasolina, la gasolina. Y algo, no sé, es bonito, loco, por el acuerdo, es salvaje. Sí, mire, yo ahorita nos llegó el primer recibo de energía a nuestro hogar. Okay. Mira, mi amor, ya vino el recibo del agua. El IG. Está la mitad ahí. Este está acostumbrado a que la mujer le pague todo. Es privilegio de la vida. Te puso la mitad y más o menos. Pues la mitad. Ve lo que le digo. Qué bueno. Y sin vos que vos lo pidieras. No, sin que yo se lo pidiera. Qué bueno. No siempre va a ser así. El otro día fuimos a buscar su vestido de graduación. Uh-huh. Yo la acompañé. Uh-huh. Amor, yo te lo regalo. ¡Qué calidad de hombre, puchica! Pero un soldado, Morazán. No, y hablando en serio, cuando todo es compartido y en las situaciones donde se puede hacer michi-michi, es pijudo porque ninguno queda como yo di más. O sea, porque yo escucho parejas que se dejan. ¡Ay, que yo jamás lo mantuve! Es que eso, yo mantuve 4 años, es que es difícil. Pero durante 4 años, ¡ay, tengo mi Y le ponía que era el amor de su vida. Es cierto. Exacto. Entonces, para que no hayan esos desacuerdos por una posible ruptura en el futuro, michi michi. Mire, Cecilia Lagos. ¿Qué dices? Mi esposo no me deja poner ni un peso. Mi sueldo es mío. Bueno, pero es porque él quiere. Porque él quiere. Y sí. Tonto él. O sea, no, tonto. Ah, tonto él, papi. Pero si él tiene las bolas. Ah, bueno, hay acá quien es su. Pero tonto él, hermano. Ahora, yo te digo a vos, mujer. Paga el Netflix. Yo a ella. ¿Qué va a pasar el día que él lo deje de hacer? ¿Qué? ¿Qué va a pasar el día que ese hombre le... No, que ya no esté en la capacidad de poder hacer eso. Ajá. Que le empiece a pedir a ella. No le va a gustar. ¿A quién? Que le pida a ella. Ah, que ya después no ella, creo, supongamos. Ella mira el bonito show. Yo creo que es una mujer bien pensante. Es buena persona. Si mira el show, es buena persona. Es buena persona. Menos Isabel la gana le cuesta. No, broma. ¿Cuándo? Y Yamilé tampoco, azúcar. No, dice, broma. Cuando un hombre gana bien, solo piensa en darle lo mejor a su mujer. Cuando una mujer gana bien, piensa que ya no necesita al hombre. Show repetido. No es show repetido. Óyalo. Bueno, yo creo que ya nos vamos. Sí. Ya hoy ya quiere irse. Mire, Sunset. En Hawái, esta es una fiesta que es una fiesta slash concierto que estamos organizando los hijos de Morazán junto a la gente de Corona. Gracias a la gente de Corona por apoyarnos en este party. La que dice: esta noche quiero estar a tu lado, baby. Bueno, y también a la gente de Flor de Caña, la Seltzer. ¿Ha probado usted la Seltzer de Flor de Caña? Quiero confesar algo. La hemos probado. ¿La probaste? Yes. Es muy rica, ¿eh? Bueno, no sé. Eso es riquísima. Es riquísima. Ellos también nos están patrocinando el evento. Usted va a estar muy bueno y va a estar Carrizal La Sosa, por supuesto. Mm. Además de muchas sorpresas, nosotros vamos a compartir ahí, vamos a hablar un poco, vamos a hacer un mini stand-up para ustedes. El 31 de marzo puede comprar usted los boletos en el link que les va a aparecer a ustedes ahí en pantalla o ahí en los comentarios. Los boletos cuestan 200 lempiras. Ahorita en preventa. 250 el día de la fiesta. Y es muy posible que tengamos ya las camisetas oficiales de los hijos de Morazán. Entonces, aproveche usted porque en esa noche van a pasar muchas cosas bonitas. Sí, lleve cash o para transferir para que lleve su. Y mire, estamos de verdad bien contentos. Y ojalá ya yo quiero que salga esa camisa, lo que no sé ustedes. Está bien dura. Y ojalá le entiendan, pues, que me gustaría que entiendan. Todo lo que se comenta en este show. ¿Así te la comes? Todo lo que se comenta en este show son 100% opiniones de Fanconi, JD, Zúñiga, DJ Chaval y Colochini a veces que se mete. Y Guillermo, hay que. No comer. Es que lo que nosotros decimos tiene que ser. No, para así nada. Que son opiniones. Es que usted simplemente vaya ahí con el tema. Es como que nosotros digamos: mire, ve, meta al gimnasio, coma saludable y haga 100 pechadas diarias y a ver cómo. Claro. ¿Usted cree que la gente va a ir a hacer eso? No, va a hacer nada. Lo bueno no lo hace. No lo va a hacer. Bueno, horas todos. Gracias por siempre vernos de corazón. Saludos a todos, Alison Michel, Luis Meléndez, Bustillo, Alvarado, Alexander. Saludos para May David, para Isabela Canales Guti, para Pamela Gómez, para Eliasaf López. Voy a silenciar a Isabela. Para Yamilet, no, por favor. Porque lo cayó. Yesenia Polanco, Yeser. Para Daniela Wilson. Alejandra Lamis. Volvió Lamis. La saludé, homie. Ha de estar dormido aquel. Sí, sí. Ella se alejó de este show. Habría que preguntarle cuáles fueron los motivos. ¿Usted sabe por qué? ¿Tenía barba? No, es que mire, cambia show por... Por aquel asunto de... Yo reto a Lamis que lleve al novio al party, vaya. No lo lleva, homie. Es porque que no lo va a llevar. Que lo lleve. Ese es novio de redes.
¿Dónde que lo lleve? Subo arbitra, no lo tagueo. Y además, todos ustedes... No, pero ustedes, yo ya miré foto ya a cuerpo completo. Ah, sí. Todos ustedes también han dicho de que... La semana lo publicó. De que la Miss anduvo en alguno de estos rumbos. Ahí puso, ahí. Me salvé, que no sé qué, del que usa suéter todos los shows. ¡Ah! Ella lo pone. ¡Nos vamos! Gracias por todo, gente. Esto fue el bonito show. Los hijos de Morazán, baby. Compra tu entrada, compra tu entrada. Ustedes no me dan lo que él me da. Ve, entonces ahí se elimina la teoría. ¿Y este no te da? De que uno, ¡usted! ¡Usted! ¡Nos vamos! Hey, saludos a Tateus. Saludos. Besito ahí abajo. Saludos desde Argentina, dale. Y... Bye.